¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto de saludarlos nuevamente. Tengan todos ustedes una buena noche. Nos encontramos ya en el octavo episodio del podcast de Neto Brand de esta primera temporada. Contentos y agradecidos con Dios por tantas cosas que hemos recibido durante todo este tiempo. No creímos que, que esta historia del podcast nos iba a llevar a, hasta acá. Hace unos días me mostraron que, por ejemplo, en Spotify eh, somos una de las primeras opciones para podcast en Guatemala, en Spotify. Entonces, todos los programas que hemos tenido puede volverlos a escuchar nuevamente en Spotify. Puede también conectarse en YouTube y poder ver eh, eh, pues, totalmente el reprise de, de cada uno de los programas. Y lo más importante que hemos querido descubrir con este podcast es... Eh, la persona que está detrás del personaje. De tal manera de que pues eh, lo hemos logrado encontrando mucha experiencia, sacrificio de tantas personas que en Guatemala han hecho la diferencia con su trabajo, con su talento y con su esfuerzo. De tal manera de que durante ocho programas... Hoy, pues, gracias a Dios, con salud y vida, nos encontramos pues ya en otro más. Quiero agradecer profundamente. Hoy me envían un arreglo floral. Eh, usted lo puede ver tal vez ahí en la toma abierta es de, de parte de Flower Box que nos hace entrega de este arreglo floral y se convierte en otro patrocinador más de nuestro podcast así que eh, agradezco a Flower Box por enviarnos este arreglo tan hermoso y también pues agradecer a otros patrocinadores como Muleta que también pues nos trae los regalos para los diferentes invitados, y hoy se une ya Márquez con su marca JM12 de ya Márquez, que también se pues, envía un regalo a nuestra invitada. Y sin más preámbulo, pues quiero comentarles de que hoy estamos con una mujer que ha trabajado y que hoy está dando mucho de qué hablar en el Congreso. Realmente, eh, nosotros los guatemaltecos. Eh, nos hemos sentido durante estos últimos meses y por no decir eh, en estos en estos últimos eh, casi dos años con unas diferentes eh, opiniones en cuanto al manejo de la pandemia, en cuanto al tema de lo que sucede en el Congreso, y que pocos diputados han hecho la diferencia, pocos diputados han encontrado la forma de representarnos. Eh, ya hace algunos programas tuvimos al diputado Aldo Dávila. Que nos platicó un poco con respecto a su vida y con respecto al trabajo que está haciendo en el, en el Congreso. Y hoy, pues, también eh, quisimos invitar a una diputada que también está dando mucho de qué hablar en el Congreso y se encuentra básicamente luchando por los derechos de los guatemaltecos. Sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, la diputada Evelyn Morataya. Un aplauso, por favor. Sientes, diputada, y pueden colocarse ahí sus, sus uh, audífonos para que podamos escuchar muy bien. Y qué gusto poderla tener acá con nosotros. Y quiero agradecerle que, que haya aceptado la, la invitación de poder eh, venir a, al podcast, porque realmente eh, nosotros hemos hecho estos programas para mostrar que, que todo personaje en Guatemala. Hay una persona detrás de ese personaje, hay una serie de factores que tienen que ver mucho con la experiencia de vida. Usted, una mujer eh, que hoy se encuentra no solo representando a las mujeres en el Congreso, sino representándonos a todos los guatemaltecos que a veces estamos sin voz. Que no, no hemos tenido la oportunidad de, de, de que nos escuchen en un congreso, en un parlamento, y que, y más en estos momentos tan difíciles para el país y para todo el mundo, porque la pandemia nos ha venido a afectar económicamente, familiarmente, socialmente, eh, estamos viviendo algo que no nos esperábamos vivir, y que se han dado situaciones en Guatemala. Eh, que el gobierno ha solicitado y que el Congreso las ha dado y que les ha permitido presupuestos, préstamos y un montón de situaciones, pero que durante el camino han habido algunas eh, cosas que se han dado y que son pocos los diputados que nos han demostrado, primero, el valor y segundo, el mantenerse en pie de guerra para poder eh, hacer una buena representación de todos los guatemaltecos. Y creo que eso es lo que ha venido sucediendo durante los últimos eh, meses. Eh, ha sucedido con Aldo Dávila, que ha sido muy evidente su participación, pero también la hemos visto a usted luchando por los derechos de los guatemaltecos. En el Congreso de la República. Así que bienvenida, diputada, al podcast de Neto Brand, al octavo episodio. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias por invitarme, Neto. No gracias. tenía el gusto de conocerlo personalmente. Es un placer. Solo en las redes. Eh, es todo un personaje. Gracias. En, entre muchos personajes. Muchas que, gracias. Que ustedes, me siento muy honrada de estar aquí muy en, agradecido. en su barbería, que, que está hermosa. Ay, gracias. Eh, un programa, pues, al parecer, muy bien organizado. Y es un, un honor. Me, me honra sus palabras porque... Eh, lo más difícil que ha sido para los diputados y las diputadas en esta legislatura es eh, hacerle sentir a la población que están representados, claro. devolverle la dignidad al Congreso de la República que deben tener. Eh, nuestro trabajo en un grupo pequeño, diría yo, de diputados y diputadas de oposición, claro. eh, sí hace que, y permite que la población guatemalteca sienta que tiene una voz ahí dentro en el hemiciclo. Pero desafortunadamente los votos no nos alcanzan por para eh, aprobar eh, los, las leyes que nosotros necesitamos aprobar, sobre todo por el país. Hemos estado dedicados a la crisis sanitaria. Eh, todas estas agendas que nosotros traíamos eh, como oferta electoral cuando participamos para postularnos al Congreso de la República han quedado, como han quedado eh, un poco al margen porque nos hemos dedicado a todos a atender la crisis sanitaria. Y nosotros en el Congreso de la República, la población ya lo sabe, usted también, hemos hecho todo lo posible por aprobar decretos que beneficien a la población guatemalteca en esta crisis, ¿no? que es una crisis mundial, ya lo sabemos. Claro. El problema no ha sido necesariamente del Congreso de la República, porque nosotros sí le dimos los instrumentos legales y los recursos al Ejecutivo para atender a la población guatemalteca y para que no se sienta tan abandonada, tan eh, sola, eh, ante esta situación que era inédita para, sí, para, para todos. la humanidad. Sí. Eh, les dimos préstamos millonarios, nosotros aprobamos y endeudamos al país en aras de beneficiar a la población. Claro. ¿Qué fue ¿Aprobamos? por cuánto, diputada? Nosotros aprobamos siete decretos el año pasado, siete préstamos por más de 10 mil millones de quetzales. Y dos emisiones de bonos por 15 mil millones de quetzales. Eso serían 25 mil millones. Aprobamos más de 25 mil millones de quetzales. Y sobre todo le dimos los recursos a Salud, claro, ¿no? Que, que era en principio lo más importante. Que eran los que tenían que, que, que ejecutar. En eso. Bueno, fueron para todos los ministerios, porque también estuvo el Bono Familia, que claro. fueron los 6 mil millones de quetzales. Para ayudar a levantar la economía, para, un poco todo lo que estábamos pasando en el tema. Para no dejar a la población, en la, a las micro, pequeñas y medianas empresas, también se le aprobó eh, un fondo eh, de apoyo, un capital para el empleo, para la protección del empleo. Eh, se le aprobaron recursos al Ministerio de Agricultura, no solamente al Ministerio de Desarrollo Social. Se les dieron 750 millones de quetzales para que se le dotara de víveres a todas aquellas comunidades y poblaciones. Al de desarrollo social. Al, eran la mitad y mitad. Ok. Mitad para desarrollo social y mitad para el ministerio de agricultura, para que a través del programa mundial de alimentos pudieran adquirir eh, alimentos para la, llevar a para la población, para poder llevar a la población, sobre todo aquella población del corredor seco que ahora eh, que padecen unos altos niveles de inseguridad alimentaria. Hoy veía en los medios de comunicación que ya son 28 niños y niñas los que han fallecido de hambre en el país. Son 21.320 casos de desnutrición aguda. Y todos estos recursos eran para atender la seguridad alimentaria de, sobre todo, los más pequeños, claro. ¿no? de las mujeres, de los niños, de las niñas, de los grupos vulnerables, de los adultos mayores. ¿Y qué pasó con todos estos recursos? Cuando empezamos a ver nosotros que aprobamos todos estos decretos en el Congreso, que le estábamos dotando de estos millones al Ejecutivo, nada más para los insumos, para equipar los hospitales temporales, uh -huh. nosotros le dimos 800 millones de quetzales al presidente de la República. Wow. De esos 800 millones de quetzales, 100 millones eran para las pruebas. Claro. ¿Y cuánto ha pasado la población para aplicarse una prueba? Sí, es Tiene un crucis, ¿no? De madrugando. Haciendo unas colas de salud. enormes e infectándose ahí, porque como hacen unas colas ahí de enormes, por ejemplo, en el milagro viera usted allá en Misco, unas colas en tremendas la madrugada, para madrugada, Tengo sí, entendido que te, tienen es. que madrugar. ¿Y cómo es posible que nosotros le dimos todos estos recursos al Ejecutivo para que la población pudiera eh, sobrellevar? Esta, esta crisis este covid que ahora tenemos otras variantes y la población y los hospitales están colapsados es atendido, claro. y ahora tenemos que venir otra vez desde el Congreso de la República a aprobar otra ley de emergencia porque este gobierno que solo sabe gobernar a través de estados de calamidad quiso de nuevo no le bastaron los estados de calamidad que restringes nuestras garantías constitucionales eh, venir este año 2021 y querer gobernarnos de nuevo con estados de calamidad. Y esto, que tenemos un gobierno que en realidad es una calamidad, sí. no pasó en el Congreso de la República. Estos dos últimos estados no pasaron y por eso pues, recién Pero es algo increíble de diputado, emergencia. Sí, porque, por ejemplo, eh, se había visto que en el Congreso todo pasaba. Eh, y usted lo decía al inicio de su alocución, sí. de que lamentablemente para la población el diputado está mal visto. Sí. Bueno, todos los políticos estamos mal vistos, ¿verdad? O sea, porque lamentablemente pues eh, la cosa es como, como, como muy cultural pensar en eso. Sin embargo, eh, hoy el diputado es, es una situación mucho más eh, eh, um, criticada sin embargo eh, en medio de esta situación que se dieron durante todo este tiempo hemos visto que no todos lo dicen y se han unido en una alianza eh, donde todo pasaba todo pasaba y todo pasaba pasaba eh, por ejemplo el tema del presupuesto que, sí. que, que el presupuesto recordemos que es un presupuesto bien grande sí. y desfinanciado y desfinanciado y luego eh, pasó el tema de la junta directiva. Y con, con la alianza. Luego, el tema de, de, de los estados de calamidad, luego los préstamos, todo, todo iba en, en concreto, eh, todos votando en conjunto. Sin embargo, hoy por hoy pasó algo: eh, dos estados de calamidad que se le caen en menos de 15 días y, y se demuestra que el Congreso eh, empezó a cambiar su forma de votar. Sin embargo, también empezaron a demostrarse liderazgos como el suyo, que, que empezaron a. a prácticamente a defender lo que hoy usted nos está diciendo. Entonces, eh, ¿qué pasa entonces eh, en el Congreso? ¿Empieza a cambiar la situación yo, o, o qué es lo que está sucediendo? Yo quisiera pensar que, que tiene que cambiar, porque la población lo demanda. Demanda de un Congreso más consciente, de un, con, un Congreso que fiscalice los recursos, un Congreso que no sea permisivo, un Congreso que sea más... Eh, Atento, que esté más atento hacia las demandas populares, porque aquí lo que estamos viviendo es una población con un alto desempleo, con poblaciones ya no solamente en el corredor seco que padecen eh, inseguridad alimentaria, con un flujo migratorio que sigue, nuestros hermanos siguen migrando hacia Estados Unidos en esta migración Correcto. irregular. Buscando una mejor buscando vida. Buscando una mejor vida, pero yo estaba revisando el ingreso de remesas que tenemos. En, estos, en estas últimas semanas y la gran contradicción que vive nuestro país y, y yo lo digo con mucho dolor es nuestros hermanos guatemaltecos se arriesgan en las fronteras padecen todos los vejámenes pues en méxico llegan a estados unidos eh, han violentado muchos durante el camino sus derechos humanos claro. algunos lo logran y llegan a, a, hacia el otro lado como dicen y nosotros nos alimentamos de ellos, porque las remesas han superado las exportaciones del país. No los pobres, nuestros pobres que emigran, que han sido rechazados, que no han encontrado oportunidades claro. de trabajo, de desarrollo, de un trato digno en nuestro país, son los que finalmente están sosteniendo nuestra economía. Y, y aquí se vive de las remesas. ¿Cómo es posible? Y esta contradicción, que un pobre. Saque de la pobreza a la mayoría de la población guatemalteca, incluyendo a los que más tienen. Por supuesto. Porque también se benefician claro, de Claro, porque de es la el remesa, dinero que viene y con eso cons consumen aquí los que están, sí. los familiares. Y superan pues. las remesas a las exportaciones. Exportamos gente hacia Estados Unidos que migran desafortunadamente de una forma irregular porque no encuentran en Guatemala las oportunidades ni un gobierno que les responda, ni una autoridad que les responda. Y después. Nos alimentamos de ellos. Esto es una gran contradicción. Yo claro. lo digo con mucho dolor porque cuando nuestros hermanos están aquí buscan trabajo, buscan a los funcionarios, buscan no al entendidos. presidente, buscan a los alcaldes, claro, a los claro, diputados. Claro. Nadie los. Buscan atiende. préstamos, buscan, buscan cómo créditos. tener empleo, eh, generar y, su negocio y no encuentran y una Y por ayuda. eso es que tenemos que cambiar nuestra forma, no solamente de elegir, claro. de elegir a nuestras autoridades. Sino también de, de legislar, en mi caso como diputada. Tenemos que buscar leyes, crear leyes, la creación de leyes que fomente el empleo, la inversión, pero no los privilegios. Porque muchas veces se dicen, vamos a legislar para reactivar la economía. ¿Pero uh -huh. la economía de quién? De los, de los que siempre han tenido el monopolio o las empresas. Yo no, estoy, yo no empresas. estoy en contra de las empresas ni de la inversión privada, por el contrario, pero sí estoy a favor de que no haya más privilegios en el país para que todos participen en una economía más abierta, claro. en una economía en donde todos puedan competir, por en donde todos puedan tener acceso al crédito, mm. en donde los emprendedores, como usted... Que le va y muy vamos bien en sus el, emprendimientos. Estamos abriendo ahí el negocio y pues sí, todo y eso lo que es un hace buen ejemplo. Neto le va bien, ah, tan da? chula, gracias, diputada. Pedí agua cuando llegué, les quiero contar. Hasta la botellita de agua tiene. Sí. Ya vamos a salir con una marca de, de agua y le decía a la diputada ahí la marca de agua neto Branca. No, no y es cierto, pues, o sea, es un negocio que uno va abriendo, sí. sí. Y, y eso queremos para todo el el, el, el país, pues que cada quien abra su tienda, su abarro. Okay. su barbería, su librería, que, que, que tengamos acceso al crédito. Se supone que de esos créditos que ustedes aprobaron, se supone que iban a haber créditos para nosotros sí, para que abriéramos que nuestros negocios o para pero, salvar nuestros pero negocios. Cuántos no, se ejecutó ¿Cuánto ese no recurso? quebraron, diputada, que quebraron un montón de gente. El turismo, los restaurantes claro. y los estados de los calamidad. Centros de todavía. Los centros comerciales, las, las pequeñas tiendas, esos claro. son los que no se benefician nunca de las políticas gubernamentales ni de esos acercamientos que tienen con eh, el poder. Y nosotros aprobamos en estos eh, decretos del año pasado, la, um, era un fondo de protección al capital, se llamaba. Okay. Y se quedó ahí en el Ministerio de Economía. No tuvieron la capacidad de ejecutar, porque ese es otro problema también, la ineficiencia. ¿Cómo, claro. ¿cómo se resuelve la...? ineficiencia en la ejecución de los recursos. No solamente la transparencia, la rendición de cuentas que tampoco hay, sino esa ineficiencia en la ejecución. Claro. ¿Por qué se tardan tanto en ejecutar proyectos? Eh, los préstamos, la, el Fondo de Protección para el Empleo. Y ahora yo estaba hablando también que usted estará de acuerdo, estoy seguro, y, y, nuestra, y sus seguidores, porque creo que la <laughs> mayoría. de nuestra serán, audiencia. Espero y la... <laughs> que las mías también nos estén viendo. Sí, no, todo el mundo estaba ahí contento de que íbamos a tenerla acá con nosotros en esta. Y yo venía plática. nerviosa de decirle, porque pues, usted uh, no. no crea que es, es demasiado famoso. No, para nada, para nada, no. Y no digamos eh, estar con, con pues, es una gran persona, no, diputada. Fue primera dama, o sea, es hay, hay una historia que vamos a platicar, claro que pero sí. quisimos entrar de, de, de lleno porque usted ha dado mucho de qué hablar, o sea, creo que, que para bien, <laughs> no, por supuesto que para bien, porque son de las pocas que se han levantado y eh, mire, yo soy de los 270 mil que nos conectamos a, a live de Aldo, del diputado Aldo, sí. y, y, y la escuché hablar ahí, y es más, la escuché en, en, varias, en varios videos que circularon por las redes cuando usted eh, habló con, con respecto al tema de, 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 de este nuevo, eh, ¿cómo se llama? ¿La ley, eh, de eh, la ley No, la otra ley, la ley de el calamidad. El estado de calamidad. Estado de calamidad uh -huh. Sí, eh, porque nosotros también, en mi caso, yo no estaba de acuerdo con el estado de calamidad. ¿Por qué? Porque necesitamos vender necesitamos comprar, necesitamos salir, necesitamos estudiar. Mire, eh, hace poco yo daba el discurso de los 200 años de nuestra uh -huh. independencia, yo decía, ¿qué va a pasar con nuestros niños que ya llevan dos años en línea? O sea, estudiando no matemática en línea, idioma en línea, física en línea, no todos, eh, otra de las cosas. O sea, los que no tienen, ahí hay que ver el otro nicho, pues, porque por ejemplo en El Salvador les dieron computador a todos los niños. Aquí yo quise regalar eh, eh, tablets y estuvimos regalando tablets, pero llega el momento en que ya no le alcanza uno el dinero para seguir ayudando porque era parte de, lo, de nuestros fondos. Sin embargo, dice uno, eh, vimos. Un, un claro eh, eh, trabajo de esfuerzo de parte suya como diputada y de otros diputados que no son muchos que, que han, han tenido el valor de tomar el micrófono y con datos reales como ahorita usted nos lo acaba de dar, porque ahorita nos acaba de dar datos reales, sí. que temas que sí están sucediendo, que, que, que no lo están haciendo los demás, que no nos están representando, que no nos sentimos representados. Créame que para un alcalde no tener un diputado que lo represente, eh, es triste, yo durante eh, estos dos periodos que le he servido a MISCO, eh, pasé un primer periodo eh, sin diputado. Ni a quién buscar, ni quién lo pueda representar a un municipio enormemente grande, casi que después de la ciudad de Guatemala. Y lleva un alto porcentaje de vacunación, es decir, lo, lo vi. Sí, eso dijo sí. En, el, en el tema, pero gracias a Dios tenemos nueve centros de vacunación con vacunas donadas de países amigos, ¿verdad? Esto hay que agradecerse a los Estados Unidos, a España ahorita, eh, a México, eh, porque yo me fui a poner a México la primera dosis de AstraZeneca. Y me puse ya en Misco, me puse la segunda AstraZeneca, que es de las que donó México. ¿México? Entonces, prácticamente hay que agradecerle a los mexicanos los que, los que tenemos la AstraZeneca. Pero realmente no nos sentimos en algún momento identificados, ni siquiera representados por un diputado. Yo tuve la oportunidad de, con mi partido, eh, con el que gané esta última vez, de poder eh, meter un diputado, pero pues eh, agarró su camino, encontró mejores condiciones y, y que, que podían pagar sus intereses y me dejó vendido, ¿verdad? Entonces, no tengo diputado. Y entonces cuando escuchamos diputados como usted, como Aldo, como Sonia, como, como pues no sé, hasta el mismo Álvaro Arzubo eh, vimos que se puso eh, muy a favor del tema y yo creo que también nos, repres nos representa y yo creo que hay que eh, darle honor a quien honor merece. Yo creo que eh, se logró parar esta situación en honor de los que salimos a trabajar. Porque mire, conocemos mucha gente que a las 8 de la noche se les cerraba los negocios y entonces eh, se si hicieron un restaurante, ¿quién iba a ir a cenar a las 6 de la tarde? Y a nadie. ¿Por qué? Porque a las 7 ya estaban cerrando para poder llegar a las 8 a sus trabajos. Hablemos de los Ubers, hablemos de, 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 de los taxistas, hablemos de las farmacias, de la venta de tamales, de la venta el de turismo. tortillas, el turismo, todo se, se viene abajo. Entonces, eh, en realidad yo creo que valió la pena en ese sentido y, y vimos un liderazgo. Excelente parte suya y de, y de muchos diputados. Y la verdad que queremos sí. felicitarla por Muchas eso. Muchas gracias. El trabajo que hacen nuestros compañeros también es, eh, como usted lo ha mencionado, así, fue muy efectivo. Ojalá que muchos de los que se sumaron para votar en contra de este estado de calamidad que se improbó eh, no, no haya sido de una forma coyuntural. Que empecemos a trabajar un poquito más eh, acoplados, más juntos para que los siguientes decretos o iniciativas que se aprueben en el Congreso de la República sí beneficien a la población guatemalteca. Y no solamente se trataba de eh, estar en contra de un estado de calamidad. Porque queríamos estar claro, en contra. Claro, no, no por el hecho yo, de molestar y ser berrinchudo, no, sino había una al, razón. Exacto. Al siguiente día que vi mi video muy, muy molesta, sí. yo me sentía un poco incómoda conmigo porque decía cómo me veo un poco fuera de lugar. No, tan enojada. pero eso es lo que los pero guatemaltecos valoramos es hoy de ustedes. en ese momento uno no tiene que sacar las cosas de su contexto y en ese momento sí había mucha indignación porque cómo se preside la junta directiva de forma tan arbitraria una votación tarda la, la que una les conviene hora, una más hora más de una hora no sé ustedes que claro. estaban afuera ahí nosotros perdimos un poco sí. la noción de no, tiempo nosotros que estábamos conectados pero por... era más de una hora creo fue, ¿verdad? fue una hora próxima bueno haga de cuenta que fue ah, hora sí, y media sí, sí. voy a exagerar que fueron sí. dos horas para ajustar los votos para sumar y presionar porque es una presión no, lo que hay ahí adentro y, yo, es y una se presión. vio pues, algo que nunca se había visto como llamaban y todo sí, ese tema y el trabajo que hace nuestro compañero Aldo Dávila que es, gracias a él yo estoy aquí <laughs> Aldo me, <laughs> me digo le que, agradecemos que, al diputado Aldo <laughs> y que, que haya convencido le un abrazo también sí, porque yo gran, lo quiero mucho gran, Aldo. gran hombre Aldo Ojalá una gran persona viendo. y hoy me, me, me atrevo a pensar el diputado más influyente del Congreso es, de la República definitivamente Aldo a su comentario, sí, lo suscribo sí, sí. porque es muy valiente y esta, esta forma él de, de exponer lo que pasa y, y de filmar desde adentro del Congreso, desde la entraña del hemiciclo, cómo se están comportando los diputados, las diputadas, cómo presionan las llamadas, las llamadas los acercamientos, aquí, allá, sus se retiran. Allá atrás. Ve, ve que el presidente del Congreso sí. salía de Junta directiva y se iba a encerrar a su oficina. ¿Por qué? Por qué este, tener esa actitud que hacia la población es eh, ofensiva, sí. no? Porque la gente está esperando certeza nuestra y qué credibilidad podemos tener nosotros como organismo si tenemos diputados y diputadas que se comportan de esta manera. Y ahora nos acusan a nosotros que nosotros somos los que estamos, hasta cierto punto, degradando el Congreso porque estamos faltando a, a las formas. ¿Pero qué es más importante? ¿Las formas que se viven ahí adentro que no son las adecuadas? y que el resultado esto lo que va a hacer es que va a perjudicar más a la población guatemalteca. Supuesto, Entonces, a mí supuesto. no me importa. Y lo voy a decir de esta manera, quizás no sea políticamente correcto lo que diga, pero aquí con ustedes se presta a ver sí, políticamente claro, no. incorrecto. Aquí todo lo políticamente que se supone es incorrecto al final resulta correcto. Así Exacto. que, ¡dele, dele diputada! No voy a mover, échelo, ¿verdad? échelo. Ya se me olvidó que quería no. decir. <laughs> No, que todo lo que uno hace allá adentro, que pareciera que es políticamente incorrecto porque estamos faltando a las formas, caminamos, perseguimos, grabamos, gritamos, presionamos, es, al final beneficia más a la población guatemalteca, que Por es la más, la más que está allá claro, afuera claro. que los 160, 145 sí, creo que estamos no. ahí adentro. Porque estos estados de calamidad, que traían? No solamente el toque de queda de las 8 a las 4 de que la mañana. Que casi que todos nos concentramos que, en ese tema, que pero no es fue hay lo un que transfondo. pidieron los expertos, porque recuérdese que este está las 6 de la tarde. Pidieron sí. desde las 6 de la tarde, lo que pedían los expertos, porque yo estuve, yo, yo integro la Comisión de Salud, eh, también... Saludamos aquí, aquí. Sí. llegó hola Rafita, para que nos ven. hay aquí un equipo muy, sí. muy eficiente de, 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 y de, de amigos producción, de, de producción, producción, y, amigos, y muy cariñosos y todos. clientes de la barbería. No. Sí. Aquí se les dice, bueno, quieren venir a ver a la diputada, primero tienen que pasar a cortarse el pelo. Exactamente. Entonces todo el mundo, que todos los que están aquí ya se cortaron el pelo bueno, o la barba. A mí, no me, a mí no me lo cortaron, pero sí me maquillaron. Sí, también tengo maquilladora. Pero yo decía que eh, nosotros ahí yo al siguiente día que veía este mi mi video que me veía un poco alterada no sí. eh, yo decía me sentía un poquito pues avergonzada no como apenada pero después cuando uno está ahí adentro luchando por lo que uno cree que es justo y porque es justo para los que están afuera Así es. no es para nosotros A nosotros no nos están comprando no nos están dando obras no nos están dando comisiones no uh -huh. nos están dando dinero nosotros uh -huh. lo estamos haciendo porque creemos que hay que trabajar por el país Ay, y no va. por otro propósito. Yo no he regresado a la política, bueno, nunca tuve una propia participación. Acompañé a mi ex esposo siempre en su carrera política. Esta es la primera vez que yo eh, soy diputada. Y, y, y la yo única, quiero... la única primera dama que ha tenido, que ha logrado un, un cargo por elección hasta el momento es usted. Sí, ¿no? Sí, bueno, sí ya pues, la estudiamos. Pues Ay, muchas vimos, gracias a la población. Ahí, <laughs> sí, ahí vimos sus. Eh, sus, sus es datos. para eso, es decir, yo ya tuve una relación con el poder, eh, que fue la mejor, que fue la más acertada, que fue la más afortunada. Eso lo va diciendo la historia, ¿no? La claro. historia nos va poniendo a cada quien en su lugar. Yo no fui presidenta, yo fui esposa de un presidente. Por supuesto. Y, y ya vamos y no, a hablar no, de no eso. No era la si que tomaba las decisiones, pues eso y... es, es. Pero, pero tuvo mucho que ver esto al trabajo que hoy está haciendo, porque yo le voy a decir algo, diputada. Eh, no tiene por qué disculparse, porque creo que lo que ustedes están haciendo ahorita en el Congreso es lo que los guatemaltecos queríamos. Y miren, me pongo del lado de la ciudadanía. Soy un alcalde, soy un servidor público y soy un político. Pero me pongo del lado de la ciudadanía porque yo sentía que no teníamos representantes en el Congreso. ¿Por qué? Porque todos formaban parte de una alianza, de un muchos le llaman el Pacto de Corruptos, muchos le llaman alianza, eh, oficialista. alianza oficialista, le dicen un montón de cosas a esa alianza y, y sabíamos que todo lo que allí se pasaba se votaba. Sin embargo. Personas como usted y personas como muchos diputados han hecho la diferencia de tal manera de que no sienta en ningún momento que tal vez se ha faltado al decoro o algo. No, necesitamos mujeres así como usted. Usted ya demostró que lo puede hacer, que lo está haciendo. Además, así soy que. Esa capa, o sea, no, somos pues, valientes. Y, y eso, y eso, sobre todo mujeres sombreras. Claro. Entonces, no, es necesario tener eh, muy puestos los pantalones. Sí. Y usted, como mujer, se los ha puesto muy bien. Cosa que muchos hombres no lo han hecho. Y eso se lo felicitamos, diputada. Muchas y por eso gracias. Usted está sentada aquí. Muchas gracias. Porque la admiramos y porque en realidad nos sentimos identificados y nos sentimos representados Muchas por ustedes Muchas gracias. Entonces, siga, siga yo así. Yo le estaba diciendo que sucumbir al poder es, es difícil. Porque yo creo que es eh, la mayoría cuando llegan a tener una posición de poder que nunca habían tenido. Somos 100 diputados, un poco más, creo, 110, si no estoy mal de nuevos diputados y uh -huh. diputadas en el Congreso. Hubo una renovación en el proceso. Y que que ellos iban a hacer la diferencia. Exactamente. Hubo una renovación Muchos a través jóvenes del incluso. voto. Sí, a través del voto en el proceso electoral sí, anterior así es. en donde la población qué decía, queremos un nuevo Congreso. Pero llega un nuevo Congreso con hombres y con mujeres que actúan igual ¿Sí? que en el pasado. Sí. Y entonces somos pocos los que nos hemos mantenido firmes ante esta ante estos, eh, como diría, eh, las tentaciones que da el poder, ¿no? Claro. El hecho de ya soy diputada, sí. ya soy diputado. Sí. Y entonces empezamos a olvidar por qué estamos ahí. Y yo creo que algo que me ha servido a mí es. Eh, yo ya fui esposa de un presidente. Hay muchas situaciones que ya no me deslumbran del poder, ¿no? Claro, ya viví ya con, lo vio, con vi un presidente, cerca. tengo una hija con un presidente, 2001, 2004. Claro. He eh, estado en esas posiciones y lo decía antes, aunque el gobierno del expresidente Alfonso Portillo, que ahora lo, 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 lo ven en las encuestas, lo hemos visto, sí, con goza un, sigue de unos todavía con una gran 50, increíble más del 50% aceptación. de aceptación. Sí, Esto sí. es maravilloso para sí. mí verlo, ¿no? El reconocimiento que le hacen la, la población, la gente allá afuera a, al expresidente Portillo. Pues yo he querido regresar y demostrar que. Hay una razón para que yo esté ahí. Cuando usted ¿En, se tira para la eh, diputada, ¿creyó que iba a ser así? Yo sabía que iba a ser lo correcto, Ajá. porque no iba a regresar de México después de 15 años. Claro. Para, para, para Para ir a solo, a, a, a solo ir a sentarse al curul y, y, y formar parte de esta misma. ¿Y sabe por qué es más este, importante, este? Neto? Porque yo ya viví las consecuencias de cometer errores. Claro. La cárcel del expresidente Portillo no solamente la vivió él. La vivimos Gabriela, nuestra hija, y yo. Yo ya sé las consecuencias tan graves y, lo, y cómo se pagan los errores. Claro. Quizá los demás que viven en la impunidad piensan que van a estar siempre en la impunidad. Y o por eso no tienen poder. miedo y por eso este no se detienen a pensar en el daño que le hacen al ah. país a ellos mismos y a sus familias. En mi caso yo ya viví esas consecuencias. La extradición del expresidente Portillo nos golpeó muchísimo. Fue algo muy difícil para mí para asimilar como madre Claro. No solamente como ex esposa de, del expresidente Portillo, sino porque tenemos una hija en común que sufrió mucho por, por la cárcel de su papá y claro. ver lo que iba en un avión hacia Estados Unidos y no sabíamos en ese momento iba si iba a pasado? regresar, iba muy enfermo, si iba a regresar, si iba a sobrevivir y, y pues. Gracias a Dios, está aquí en Guatemala una, y está amigo, bien, Y ojalá en, que nos esté viendo. Eh, ojalá que sí, un saludo al expresidente Portillo. Que por y, cierto, le traigo un regalo, pero no he tenido oportunidad ah, okay, de... Ok, vamos a hablar de eso. Entonces, mire que eh, yo tengo un amigo en común, eh, no sé eh, si todavía son amigos, pero él me contaba que una de las pocas personas que estuvo al lado del expresidente Portillo... En, en, el, en los momentos más difíciles aquí en Guatemala, fue usted, o sea, usted siempre estuvo sí. eh, cercana, Gabriela y estuvo, yo siempre estuvieron estuvimos. ahí. Él, él me cuenta algunas historias porque está conmigo ahora, actualmente, eh, apoyándome en la um, circunscripción de mi, de, mi, de mi partido. Estamos haciendo uh -huh. un partido y, y él me ha contado algunas historias y eso, pues, nos, nos, nos lleva a pensar. Que, que existe una verdadera, eh, siempre debe de existir eh, un apego a, a, a aquel que, que realmente forma parte de la vida de uno, ¿verdad? O formó parte de la vida de uno. O saber estar en las buenas y en las malas, claro. no solamente cuando uno le va bien, porque cuando hay, Baltasar Gracián, yo quise conseguir ese libro, pero no se lo pude conseguir, que se llama El Arte de la Prudencia. Eh, es, algo, es un libro que yo me acompaña siempre. Y, y dice, son aforismos, dice que hay muchos amigos del puesto, pero pocos de la persona. Así es. Y nosotros en esta experiencia, después de la presidencia, yo puedo dar fe de ello. Teníamos muchos supuestos amigos y amigas, ¿no? Entonces, nuestra casa siempre estaba llena de gente, eh, siempre los regalos, eh, en las navidades había claro. aquellas canastas muy de generosas, todo. navideñas, sí. pero cuando nosotros salimos de la presidencia y el expresidente Portillo, se tiene que, pues se va Alexino, a México sí. primero. Pues yo estuve un año más aquí y después eh, nos tuvimos que ir, Gabriela y yo también para México. Era un poco complicada nuestra vida en Guatemala después de la presidencia. Eh, nadie nos hablaba. Estábamos solas, Gabriela y yo. Eh, teníamos incluso. Bueno, voy a ser imprudente, ¿verdad? Como no, que no, no leí no, el favor. arte de la prudencia por de Baltasar Graciana. Por favor. Voy a regresar a leerlo. <laughs> por favor, <imputado. risa> lo recomiendo, pero no lo practico. <laughs> Nosotros teníamos de todas las nos regalaba muchas cosas. A los, a los políticos, yo estoy seguro que a usted este, le, le hacen muchos regalos, sí, ¿no? Así es. Entonces nos regalaban. Hay países en donde prohíban los regalos. Claro, y Estados es lo Unidos, correcto, por Estados ejemplo. Unidos. Sí. Sí. Y entonces nos regalaban muchas cosas. Y algunas de las cosas que nos habían regalado, no voy a decir qué mejor para no irme tan mal. Ok. Eh, cuando nosotros terminamos la presidencia y, y empiezan todas estas acusaciones. Era un torbellino de acusaciones en contra del expresidente. Bueno, nos acusaron, me acusaron a mí que yo me había robado las plantas, las macetas de casa presidencial. O sea, me había robado alfombras, me había robado cuadros. Nos pusieron así como, dirían en México, rateros, ¿no? Y estas personas nos llegaron a pedir las cosas que nos habían dado, los regalos que nos habían a hecho. La grande, y yo sí. se los devolví. Sí, o sea, pero Después con qué cara puede llegar uno a pedir algo por... porque dice aquel dicho pero lo que pasaba. se da no se re lo que se regala no se pide no. A la era era una, una serie un, era una lista enorme de de situaciones humillantes para nosotros, ¿no? Claro. Pero por fortuna eso ya pasó. Eh, quedaron grandes lecciones de, de esas etapas. Y, y hoy estuvimos dando... juntos el presidente y yo. Claro. Es decir, en las buenas y en, y en las, las malas. malas. Sí. y eso habla muy bien de usted como mujer, ¿verdad? Muchas Porque gracias. realmente, bueno, yo en aquel entonces tenía 20 años cuando ustedes estaban gobernando. Eh, hablemos año 2000, ¿verdad? 2000. Año 2000 yo tenía 2000, 27. 2004 tenía 20 años. Eh, eh, vi muy, pues ya, ya tenía el uso de razón completo y poderme dar cuenta. Eh, de, de cómo empezaron y, 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 y puedo valorar hoy muy grandemente que una mujer permanezca en las buenas y en las malas con, con, con alguien y eso el regreso eh, viene a, a demostrar que, que, que existe ese apego y ese amor por la patria que no lo ha demostrado hoy en el Congreso de la República y ahí viene mi pregunta cómo es cómo, cómo se da esta situación, porque me imagino que yo de niño, eh, fíjese, diputada, que yo, pues, eh, yo siempre soñé con ser alcalde, o sea. Yo desde eh, de niño eh, eh, jugaba de político, jugaba que daba discursos. Eh, yo me acuerdo que, que mi tío me miraba y, 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 y me ponía a escuchar. Me decía, si ¿Sí tenés una buena. Lo hacía bien. Ah, sí, ¿tú? lo haces bien. Entonces era mi tío Ramiro. Y, y me escuchaba porque yo lo oía a él. Eh, um, él, era, él fue candidato a alcalde de Misco varias veces. Y, y ganó? yo lo. No, no ganó. pero eh, eh, pero cuando yo gané para mí fue como un regalo para mi tío Ramiro porque porque mi tío Ramiro pues lamentablemente se quedó en tercer lugar eh, y cuando nosotros ganamos pues para mí fue como un regalo para él porque pues se logró tal vez no con él pero sí con el sobrino no y entonces eh, usted de niña soñó con esto o sea quiso ser diputada no quiso ser primera dama quiso eh, cuál cuál fue la niñez de, de Evelyn Morataya. ¿Cómo? cómo? Usted de Zacapa, es lo que sé. ¿Es yo de Zacapa? Soy de, Hualán, de, de una Hualán. aldea de Gualán. Gualán, Zacapa. Soy de una aldea eh, de Gualán, se llama El Mestizo. Ya casi okay. ni se mira porque desviaron la carretera, entonces ya ni siquiera la vemos <laughs> con la carretera. Pero es un lugar muy chiquito okay. en donde pues nací. Eh, somos tres hermanas, yo soy la menor, eh, mis, mis padres ya fallecieron. Y nunca pensé que iba a estar metida en, en la, la política, en, en el en servicio la política, público, ni en la casa presidencial, ni en el ¿Qué, Congreso de ¿con la, soñaba República? Morataia, ¿la ¿Qué soñaba Evelyn Yo que es? pues era una niña que vivía en condiciones en el campo. ¿Así? ¿Ah, no, eh, sí. Pues era, era una aldea. Era, vivía okay. como vive en la mayoría de familias. Bueno, que vivían porque yo creo que las circunstancias. Tratando de ahora, sobrevivir. Ahora son peores. Éramos, pues no éramos, no teníamos dinero. Eh, mi abuelo era un abuelo más próspero. Tenía, pues. Terrenos y era ganadero y vendía leche ¿Su le iba muy materno? bien mi abuelo materno pero desafortunadamente eh, fue testigo de un crimen eh, en aquel tiempo pues las leyes eran muy duras y él quería hacer ir ante un juez y testificar entonces pues lo mataron mm. y pues perdimos a mi abuelo y con él también perdimos un poco la prosperidad que tenía la familia wow. eh, pues vivíamos en el campo estudié en una escuela unitaria una maestra para seis grados de primaria o sea que la que daba primero daba hasta segundo hasta sexto la misma maestra para los seis grados wow y los eh, niños en, en, en diferentes aulas o todos no metidos en todos la misma en una escuela edad? era una escuela chica pues era una aldea pequeña y entonces era como una o dos bancas por grado y era una misma maestra con un material pues Didáctico que era aquellos libros, yo no sé si usted se recuerda de Oscar de León Palacios. Claro, por supuesto estudié Y aprendíamos con ellos, nosotros sí. a leer en el libro de Victoria, sí. y cada niño este, jugaba, sí, jugaba un rol de, que dictaba y lo único que hacíamos era pues copiábamos literal la lección del libro de Oscar de León Palacios para el cuaderno. Eh, esa fue la infancia que yo tuve, crecí este, alrededor de, de muchos árboles, de, de ríos, eh, una infancia muy, muy, yo la diría feliz. Ah, con bueno. mis hermanas, no, pues no sabíamos que necesitábamos más. Por supuesto, porque no, porque no había alcance de saber qué estaba pasando afuera. Imaginarias, tampoco. no. Nosotros vivíamos con, con pues lo mínimo. Nunca nos hizo falta que comer. Eh, siempre teníamos ahí, en, como en el campo, no. Mi, mi madre tenía pues las gallinas, había el perro, los pericos, había frutas. Eh, no, no, ten, no teníamos nada. Que, que nos hiciera falta la comida, digamos, no no nos hizo falta que comer, pero tampoco sabíamos de lujos, entonces claro. no tenía yo estas necesidades imaginarias que tienen ahora, por supuesto. Pues, la, la, los, los niños, tiempos claro, que han cambiado, porque hoy pues, los niños no, se en, no teníamos con ni un televisión, exacto, o sea, no, no sí. había ni televisión y cuando finalmente tu, no teníamos ni agua potable, nosotros teníamos que ir al río, cada niña tenía asignado un cántaro, Ajá. no y teníamos que ir al río por agua y a lavar. Todo, Igual. era el río. Entonces, claro. y, y había un... Tenía yo un padrino que vivía muy cerca, que tenía una planta gracias. generadora de, gracias, de energía. ¿Me pides otro café, por Gracias. Vean, aquí está la botella. Está la botella de Neto <laughs> La botella de Neto. <laughs> eh, teníamos una... El, el padrino, era mi padrino, era, tenía una planta de energía, generadora de energía, y ah, él bien. nos daba electricidad. Y, y pues, de ahí vivimos un par de años en Puerto Barrios por el trabajo de mi padre que era transportista pues Intentaba, no hacía sus esfuerzos después migró a Estados Unidos como como cientos de guatemaltecos claro, y miles de guatemaltecos que tienen que migrar porque no saben no tienen todos. el recurso para Más mantener las familias eso fue, 80, familia. eso fue oh. yo nací en el 72 oh, okay. tengo 49 años eh, eso gracias mi padre migró en efecto en los 80s uh -huh. eh, y Después, cuando ya eh, mis hermanas y yo necesitábamos de más educación, de una mejor educación, pues nos movimos, nos mudamos a Zacapa, a la cabecera departamental, ah, okay, ¿no? okay. para poder ahí estudiar, estudiar. Y ya los básicos. Terminé la primaria pues, en, ahí en, el, en Zacapa, en como a los 10 no, ah, años, creo, ¿qué edad es la primaria? Como a los 12, más once. o menos, no, no, algunos 10, algunos 10, 11. Tal vez como a los 10 años nos, sí. nos mudamos a, a Zacapa, a la ciudad, a la cabecera. A sacar para sexto poder, primaria. A sacar sexto primaria en una escuela de niñas, pública, y luego pues estudié en el Instituto Experimental, el José Rodríguez Hernández ah, wow. de Zacapa. Es como un PEMEN, ¿no? Eh, son los Pemen, sí, sí son los institutos es experimentales. Un instituto, sí. Sí, Pero, sí, es un, sí, como el Pemen de Misco. Ajá. Esa, ahí estudió primero, segundo, tercero. Ahí básico. estudié los básicos. Okay. Y ya luego, pues estudié en Chiquimula, un secretariado. Pues antes no tenía uno el recurso como para seguir estudiando un bachillerato porque. Pues no, había que buscar un, una, una carrera de estas. Que lo pudiera uno ayudar a, a trabajar. A trabajar, pero claro, inmediatamente, entonces, secretariado. Sí, sí, porque fue, el bachillerato ¿no? es como para irse a la universidad, y ¿verdad? pues no muchos teníamos la oportunidad de continuar nuestros, nuestros estudios universitarios. Pues yo fui una de estas niñas que, que no claro. tuvo en ese momento la oportunidad. Yo empecé a estudiar en la universidad hasta 1995. Ok. Eh, cuando ya finalmente qué, qué, qué estudió en la universidad Letras y filosofía oh. Estudié en la universidad Rafael Andívar Estudié wow. literatura En el 95 En el 95 empecé okay. y terminé muy rápido la carrera porque pues me dedicaba a estudiar y ya entonces ya había conocido al expresidente Portillo. ¿Y cómo fue eso? <laughs> ¿Cómo, lo ¿Cómo lo conoció? ¿Cómo lo conoció? Fue muy bonita nuestra mi, mi, historia. Mi, me imagino porque él le esa, esa galantería, me imagino. Y Tenía en yo 20 entonces, años, ¿no? era un señor que le gustaban las jovencito no pues que no pues aquí no aquí tiene un señor que también le gusta la jovencita no no pues que es que es como parte de él ¿no? ya ve usted la, la imprudencia se contagia a ver cuénteme cómo fue ese flechazo 20 años y él tenía 40. Ah, era como la canción, canción 40 y 20. De, ¿eh? de hecho, siempre nos la cantaban, el ah, 40 sí. y 20, ¿no? Eh, estaba yo, yo trabajaba, en, me gradué del secretariado y estaba, tenía dos trabajos, trabajaba en, en un banco, pues, bueno, ahora ya puedo decir el nombre porque ya ni existe el banco, pues era Bancafé. Y, ah, y usted daba trabajaba? Clase. Yo trabajé en, 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 Bancafé. en Bancafé y fue mi primer trabajo y al tiempo, pues. ¿Cuándo se graduó? Cuando en Bancafé de ahí en Chiqui de, o, no, de, Zacapa, o el, de, Zacapa. de Zacapa, sí, en ah, okay. Chiquimula solo fui a estudiar, ¿no? Los, okay. los tres años. Y, o sea iba a estudiar y regresaba vivía a vivir en, en, no, en No, vivía en Chiquimula, viví okay. sí, tres años en Chiquimula y ya pues cuando ya me graduo, voy, pues, tengo que buscar trabajo, ¿no? Por supuesto. Tenía dos trabajos, daba clases en la mañana en un colegito de, ah, de, bueno. de chiquitos. Y este, después trabajaba en el banco. Okay. Y tuve que ir por cuestiones de trabajo a, 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 a Teculután, a sí. Riondo. ¿no? En autobús, ya sabe, pues, no había ahí auto ni nada. Y estaba yo esperando el autobús que me llevaría de regreso a a Zacapa, ¿no? Sí. después de, de, de los mandados que tenía yo que hacer. Ajá. Y en esto pues se detiene un auto, un auto gris, era un, un BM, y se baja eh, Alfonso, Ajá. el expresidente Portillo. Eh, pues ahí con una camiseta gris, muy juvenil, ¿no? Pues 40 años. Claro, pues es estaba, como, como estaba la edad muy que guapo. yo tengo. ¿no? <laughs> bueno, él estaba más guapo que usted. No, no mi sí, claro, es, es tío <laughs> Sí, por supuesto. Es broma. <laughs> <laughs> Todos sus fans me van a matar. Es mentira, no, pero es no, guapo. pues sí. No, me... <laughs> en personas <es> más guapo. <laughs> es más delgado. Me, me, no, y, ma, y, ma, y más joven. Ay, ay, y más joven ay, me miro más patojo. Se mira muy joven. Pero bueno, estamos en la historia de por sí. Por favor. <laughs> ¿Y, ¿Y por qué se bajó el del carro? Pues creo que iba a buscar a alguien ahí. Este, ah, en el ok. Cruce. No, no se bajó ahí a decirle, mire señor de no, jalón, ¿no? Lo hizo. Ah, okay. Pero no, en ese momento no, no se detuvo su auto por mí, sino yo estaba esperando autobús para regresar a, a mi casa. Y él detiene su auto y. ¿Y así usted por vestía, área. así como se vestían las de bancafé, así que eran todas guapas, así, los no. uniformes de bancafeo o no no, no? no, yo no, era a fin de semana, era. No estaba trabajando, era okay. Semana Santa. Oh, yeah. Fue el 3 de abril de 1993. Ay, eso, Ese eso. día es que cambió mujer, mi vida. Que una mujer sepa Ese día no tenía el día que lo no conoció casa. a uno. Eso es lo que aplaude uno de una mujer, va, que diga, yo conocí al Neto tal fecha, va. <laughs> ¿Qué fecha? <¿Lo> está diciendo <laughs> hoy? La, la, la. ¿Qué fecha? Hoy sí, es 18, no el 18 de septiembre sí. conocí a Neto. <laughs> a ver, y a ver y Entonces, ¿qué le dice Alfonso? Bueno, entonces Alfonso se baja del auto, este, no sé si a tomarse unas. Cerveza, ok, pero fue algo muy rápido. Y regresa, pero estaciona, detiene su auto justo donde yo estoy. ¿Él iba manejando? Él conducía, sí. Entonces detiene su auto donde yo estaba esperando el bus, entonces me estorbaba. Eh, pero inmediatamente regresó y ya sabe, así como este, sí, muy ves. galán, ¿no? Este, hola, ¿no? Así, y yo así me quedaba viendo como que será conmigo. <laughs> Todo Andrés García, <risa> ¿verdad? <risa> sí, no, pues sí, y con su voz ronca, ¿no? <laughs> sí, o sea, es, hola, solo con la ¿verdad? voz, solo con la voz ya llamaba la atención. Y tenía sus canas. Sus canitas aquí, ahí a los lados. Eh, me empieza a preguntar que para dónde voy, que pues que si pues, necesito un aventón, ¿no? Y yo le digo, pues no, porque pues, yo tenía 20 años. ¿Cómo quién se sube con un desconocido claro, en un claro, auto? Eso claro. no se hace. Y estaba una señora, lo recordamos él y yo siempre que contamos esta anécdota: una señora con un vestido rojo, así también, pues un poco molesta, porque pues, el señor de verdad nos estaba Quitando estorbando espacio. para que se detuviera una, un autobús, ¿no? una camioneta. Y, y entonces la señora me hacía así como, pues no le hagas caso. Y, y, pues, y el otro me como que se iba al carro y decía como que apúrese o me pierden, <laughs> Pues yo la llevo a mi casa, mire, yo soy Alfonsito, le decían Alfonsito en Zacapa, Alfonso, le siguen diciendo, este, apúrese, véngase, mire el sol, es 3 de abril, Semana Santa. Eh, yo conoce empezó a mencionar a todo el pueblo no conoce al doctor Morales conoce a, a tal persona y para que yo entrara en confianza claro. y, y viera que pues era un, un hombre de bien un hombre claro, conocido y finalmente me causó tanta gracia su insistencia y yo pues creo que me gustó también <laughs> que me subí en soto. No, y ya dijo, no me bajé hasta no, como pues 14 yo. años después. <laughs> Digo, no, pues este, este hombre no lo dejó ir, ¿va? o sea, vio el flechazo, no, solo. Él no me dejó Solo, a mí. solo Ah, sí, claro, por supuesto. Y cómo no, si, sí, si sí, era Evelyn, era, era Evelyn Moratay. O sea es que hoy podemos era hablar. Una niña de 20 claro, años, pero imagínese ¿no? si hoy sigue siendo guapa como fue hace 20 años. ¿Qué me o sea, quiso decir? No, pues sí, o sea, es súper guapa. Es una mujer eh, muy guapa, sigue siendo guapa. Supongo yo, eso definitivamente el expresidente lo vio y él ya era diputado. Ya no, no, no. No era, no, no. No era él, todavía no, era, no andaba en no era la política. No nadie, vamos a decir. No, él tenía pues aspiraciones ¿Qué año fue eso? en el 93. ¿Él ya había regresado del exilio? Había, del, él el, ya había regresado de, de, de México. México. Él había regresado a finales del, de los 80 como... Sí, a finales de los 80 regresó de México, ya estaba trabajando aquí, dirigía un instituto de formación política de la democracia cristiana. Correcto. Eh, estaba, Era miembro de Junta Monetaria, creo que era la primera vez en ese momento que alguien que no era diputado representaba al Congreso ante la Junta Monetaria y escribía en siglo XXI tenía ah, un sí. suplemento económico que creo que él y algún otro pequeño grupo pues crearon este suplemento económico de siglo 21 y pues estaba en estas actividades claro. no y yo pues era una jovencita que trabajaba en un banco y pues daba clases en la mañana eh, nos conocimos eh, nos llevamos muy bien eh, nos enamoramos, diríamos, voy a decir, ojalá que él nunca me contradiga, <risa> me <risa> no, haría no. quedar muy mal. No, me imagino que pues, no. Pues sí, estábamos muy emocionados de conocernos Por supuesto. y ese mismo año las cosas cambiaron en el país porque se dio lo del serranazo. Sí, pues. Fue el, el autogolpe del 93. 93 sí. Fue el La autogolpe, el autogolpe sí, creo. Sí. Si, si no estoy mal, son demasiado jóvenes ustedes. No, yo, Aquí no, yo, yo, no yo se me acuerdo re bien de eso, porque por recordarán. ejemplo, eh, yo estaba en segundo básico cuando eso sucedió. Sí. Segundo, me recuerdo el día que yo estaba ahí y llegamos al colegio cuando se dio lo del autogolpe. Cabal, sí, ese día hubo un acto cívico. Sí. Y. Y entonces él eh, se da esta depuración del Congreso de la República. Cierto, que ahí ya a... Y ahí fue a... candidato. Ah, ok. Y entonces él fue candidato creo que en el 94, creo por, que asumió. ¿por qué, ¿Por qué partido en ese entonces? Por la democracia cristiana. Ah, okay. Sí, porque él estaba dirigiendo el Instituto de, de Formación, de formación política, política. De la democracia cristiana. Uh -huh. Entonces fue... O sea, la respuesta es no tenía todavía una participación político partidista okay, activa. Okay. Si no estaba en, en no ese era, desempeño intelectual. No era de, aquel Alfonso Portillo presidente, ¿no? Pero yo hice, no. Claro, pues. <risa> <risa> O sea, nadie Me puede. Me costó trabajo. <laughs> sí, o sea, o sea, es que detrás de todo hombre hay no siempre una buena mujer, a ¿no? Una buena. A la paz, sí, 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 así a la es, par. Es, es. Muy cierto. Sí, ¿no? Y es que. Realmente eh, es la, eh, pues yo no sabía esa historia, yo no, no hay nada en el internet que cuente cómo fue su historia. O sea, es una sí, historia. nos bonita, conocimos, pues. empezamos una vida, este me propuso que nos fuéramos a vivir juntos, ¿no? Esto fue también un poquito difícil para ¿Ya siendo vida. diputado? No. Okay. Todavía no era diputado, porque desde que él me conoció. Nos conocimos un fin de semana, porque creo que era fin de semana el 3 de abril. Claro. Era, creo, no sé si era sábado o viernes, ¿qué? Había que la que gloria, él. ¿no? Y a partir de ese momento nunca más dejó de llegar a visitarme todos los fines de semana. Oh, yeah. Y como ya iba a incursionar en la política más activa... Entonces tenía como miedo de decir ya no voy a tener el tiempo claro. de, de ir a verla todos los fines los de semana. Por Entonces ¿por qué no se viene a vivir conmigo? Este, este, pues entra a la universidad y dije voy a entrar a la universidad. Sí. <laughs> ¿Lo usted. <laughs> No es cierto, Alfonso. Si lo miras hoy. Ok, si está ahorita viendo Alfonso dirá, no, pues sí, yo sé que sí. Lista, salió lista. No, no, no es una broma. Estábamos, pues, muy ilusionados. Nos fuimos a vivir juntos a finales de ese año. en Zacapa. Aquí en la ciudad de Guatemala. Ah, porque se vienen para. yo estaba en Zacapa, vivía allá. Pues era una niña muy sacapaneca, pues, no, no había pues, salido, salido mucho de, de mi casa, de, de mi entorno, ¿no? de mi trabajo, de mis amistades, de mis círculos. Entonces me encuentro con este político que era pues, encantador, eh, muy inteligente, muy generoso, con un gran sentido del humor. Pues estaba yo muy ilusionada. Claro, claro, claro. Y, nos, y pues él también, ¿no? Sí. Y, y nos vinimos a vivir juntos eh, aquí en la ciudad a partir de este final de año. Y ya pues empecé con él y, y estuve con él en toda su carrera política. Por supuesto. Desde que fue candidato a diputado en esa, en esa elección que, que, que gana, se convocó Que el a Curul. Entraron 13 diputados de la Democracia Cristiana. Él encabezaba el Estado Nacional. Era una legislatura de 80 diputados sí. en ese momento. Y a partir de Que fue la depuración, ¿verdad? Que fue esa depuración. Se da la depuración, se convoca elecciones, que solamente era para el Congreso de la República. Uh -huh. Posteriormente se convoca, creo que el, el presidente de León Carpio eh, sí, asumió, eh, asumió este, la, la presidencia. ¿Fue antes o después de la depuración? Yo creo, creo que, que asumió, convoca, pre, asumió sí, primero el convoca. Y se da este, este, esta renovación en el Congreso de la República por un corto periodo. Porque ya venían las elecciones generales de nuevo, claro. en donde él fue candidato a presidente por primera vez y, y perdió. O sea, de, después de esa, de, de esa diputación, hablemos que pasaron dos años y él se tira a la fue, presidencia. Sí, pero ya por el FRG. okay. Cuando este no inscriben al general Ríos Montt, necesitaban un candidato emergente claro. y estaba pues el expresidente Portillo. Y que, fue que la peleó contra... El expresidente Arzu. Arzu, sí, pues. Y se perdió por... 30 mil votos. Eh, sí, yo apenas. recuerdo sí, fue que, que una... por, poco, por poco Arzú cerrada, no era presidente. Sí, 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 si sí. hubiera tardado un poco sí. más la campaña, yo creo que. que él hubiera, hubiera ganado, sido yo primera sí. dama más joven. Más, sí, fue la Tenía primera dama. Fue, fue, fue la mujer, eh, le, le, hablemos más joven, siendo primera dama en el tiempo en el que llegó, pero si hubiese sí. sido cuatro años antes, hubiera sido mucho, mucho más joven. Mucho más joven, sí, no. Si ya pero, estaba asustada a los 27, no me imagino cómo sido a Pero cuando se conocen, cuando. Viven juntos, usted en algún momento dijo eh, este hombre puede ser el presidente de Guatemala. Pues yo creo que fui su primer voto. Claro, <laughs> yo fui la pues, primera en que la, pri, la primer fans, ¿no? Pero, pero, sí. ¿será que. O no, sea, ya, ya, que, ya se pensaba y hablaban mm, de eso? Sí, siempre. Él siempre dijo él que. Siempre él siempre fue dijo, yo voy a ser presidente de muy, Guatemala. Él era muy, este, estaba muy claro en, claro. en sus sueños, en, en sus objetivos, trae, traía y tiene una. Formación académica muy sólida, tenía todas las cualidades para ser un buen candidato, las tuvo, ganó la, la presidencia. Con un speech muy bueno, o sea, muy, muy, este, muy fuerte, ¿no? Claro. Eh, muy revolucionaba en, en las tarimas el discurso porque sí. era esta eh, definición de acabar con los privilegios, sí. ¿no? de trabajar por las eh, mayorías más claro. desfavorecidas en el país. Y bueno, le fue muy bien en, en, esta, en esta primera participación Porque pues pues por solo poco. perdió por 30 mil votos Claro, claro, y prácticamente se convierte en el próximo Porque en aquellos entonces el que quedaba en segundo Ganaba en la siguiente O sea, así fue por mucho tiempo, hasta hace poco que Y eso además cambió. fue, pero, pero fue arrolladora su, su victoria Cuando participa contra, creo que el que llevó a segunda vuelta Era el expresidente Berger Ajá, sí fue una elección que creo que en porcentajes todavía no se ha superado. Claro. Eh, me, también ahí los datos nos, nos podrán decir. Sí. Nunca ha habido un presidente eh, en esta más etapa votado. democrática más votado, eh, tomando, considerando el, el, el padrón electoral ¿no? claro. que había en ese momento, como el expresidente Portillo. Eh, la, fue arrollador su, su triunfo, no había ninguna duda, no es como ahora que, que si ustedes ven la elección anterior. El presidente creo que ganó, como pasó a la segunda vuelta, como un 13 nada más sí, de fue, la preferencia electoral. Fue, fue básicamente eh, muy Muy poco. pequeño el, sí. el apoyo que, que tuvo en, en la población guatemalteca. En el caso del expresidente fue abrumador sí, su, su, sí. su triunfo, ¿no? Fue un presidente electo con mucha legitimidad. Claro tenía el respaldo de toda la población y con un congreso bastante pues me logró meter un Era congreso una, casi una mayoría. una Yo recuerdo que en aquel entonces cuando ya el expresidente gana, eh, yo estoy graduándome del colegio, yo me gradúo de, 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 20, de 20 años y entonces la elección del año 2000 fue mi primera elección Votación. donde yo voté y, y yo voté por Alfonso Portillo, o sea voté eh, en Misco voté por el, el alcalde que se llamaba Elmer Morales, eh, él, por él voté para alcalde y para presidente voté por, por Alfonso Portillo. Fue mi primera elección, fue mi primera elección. Recuerdo yo que ese día por poco no llegaba al centro de votación porque lo cerraban a las seis y yo fui a votar a las seis menos cuarto. Iba con mi hermanita Jessica que hoy ya tiene 25 años, en aquel entonces era, era una, una casi bebé. Y, y logré llegar a votar todavía porque pues porque quería votar por Alfonso sí, Portivo. pues o sea, estas cosas era... como de cerrar o de no sacar el transporte sí, para que la mayoría y ya, no fuera a votar ese tipo de sí, cosas en aquel ya, entonces ya va, ya hacían, con sí. tal de que no de hecho yo creo que eso sucedió porque había un candidato muy bueno para alcalde de la ciudad eh, Rabé eh, que, que le hicieron algo así que en los buses pero creo no que eso salieron fue después. será que fue después sí o sea sí, pues, ya, yo creo que sí fue después porque no sería... yo porque por ser el FRG pues por ahí más o menos recuerdo pero en realidad fue una ah no yo creo que fue en ese momento sí verdad sí, que estoy sí, ya un poco sí. confundida en el tiempo ya hace muchos años sí creo que sí él fue candidato en cuando pero creo que fue en la segunda vez que el expresidente cuando, cuando ya ganó cuando ya ganó exacto sí. cuando ganó que fue sí. una situación como usted bien lo dice, inigualable en Guatemala, no ha habido otra cosa igual. Sí, en los mitines de, eran de impresionantes, sí, sí, eran. había cientos de miles de personas Cuando en Cuando Alfonso mitin. llegó al Milagro, eh, yo ya tenía mis, ya algún día yo decía yo voy a ser alcalde de Misco, ¿verdad? Pero me recuerdo también que también tenía las plazas así eh, de, de me, llenas. Eh, ¿no? no, nunca. No, pero yo quisiera contarle de que yo recuerdo del mitin de Alfonso en el Milagro. Fue él, él, ha sido el único que ha socado ese Milagro. Aparte de otro Pérez Molina y otro Pérez Leal que os llevaron a la gente, pero ahí fue eh, muy orgánico, fue muy real. La gente iba a ver a Alfonso Portillo. O sea, así, así era en ese entonces y sigue siendo hoy porque los números lo demuestran en el tema de la aceptación. Pero sí. cómo cambia la vida de Evelyn Morata ahí, porque entonces ya cambia de ser eh, eh, no sé si ya se habían casado, eh, de, de, pero, no, pero cambia de ser la pareja, la, la, la pareja, <laughs> la pareja de, 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 de un diputado, de un político, a ser la esposa del presidente de la república. Sí, ¿Cómo? fue una etapa. Eh, yo me siento muy orgullosa de haberle servido a mi país desde ese espacio. Claro. Eh, la verdad que es que son oportunidades únicas en la vida no para poder conocer nuestro país en, en todas sus eh, en, de todas sus formas pero sí fue un momento bastante difícil para mí porque era un cambio radical eh, era una mujer muy joven venía de una provincia no no yo creo que no me dejarán mentir eh, no como que no reunía los los requisitos que han tenido los estereotipos de las primeras damas ¿Será? Que, que, que teníamos ¿Eso decía, siempre en ese entonces no o pues o, había o, muchos, o es lo que usted considera que se lo eh, sentía. Que, eh, okay. en qué sentido por ejemplo eh, yo era una, pues, una mujer de, de provincia claro. no con, con no toda una mujer de familia como de como eran apellido las... más reconocido claro. y esto hacía que hubiera eh, circunstancias con uh, Situaciones bastante clasistas. ¿no? Claro. Por ejemplo, hicieron una obra de teatro en donde me ridiculizaban sí, eh, pues, por, por ser de, de provincia. Pues trataban de hacerme eh, crear sobre mí un personaje que no correspondía a la realidad. Claro. Eh, venía yo del esfuerzo, había hecho todo lo posible por educarme, por, por aprender, por crecer, por cultivarme, por estar a la altura de las circunstancias. Sé que me hizo falta muchísimo por aprender. Nuestro país es muy complejo, nuestras instituciones también lo son, las necesidades siempre están eh, por resolverse, ¿no? Hay hay mucho trabajo que hacer en Guatemala que no se puede hacer en, en tan poco tiempo, ¿no? En cuatro años. Pero yo hacía lo posible por, por estar a la altura de las circunstancias, claro. ¿no? Por dar la talla, por representar a, a las mujeres o porque se sintieran. ¿Cuál es el representadas. trabajo de una primera dama? ¿Qué, ¿Qué es básicamente lo que hace? Aparte de. Porque sabemos de... De que cuestiones las, protocolarias. Exactamente. O sea, pues están las cuestiones protocolarias, pero también Guatemala tiene una, una fortuna en, 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 en cuanto, diría, la esposa del presidente es afortunada. Tiene una oficina, que es la oficina de obras sociales de la esposa del presidente, claro. que no muchos países tienen. Hay países que no eh, tienen una figura de la primera Solo dama. Es no protocolario, no. Ni no, siquiera es protocolario, es, es la esposa. Es decir, esposa. no existe la figura. En Francia no existe. Eh, fue en Estados Unidos en donde básicamente se crea la figura de la, de la, de primera, la primera dama, dama. y se, se empieza a como que a trasladar a nuestros, a nuestros países claro. pero en otros países no existe la, es que no debería de existir es decir, existe la esposa del presidente ¿no? y la esposa del presidente pues como esposa tiene que cumplir y también tiene un compromiso y adquiere de forma automática un compromiso con su país entonces okay. no se puede quedar atrás Guatemala tiene una oficina que no todos los países tienen, que es la oficina de la esposa del presidente, con un presupuesto del Congreso de la República, y puede ejecutar programas en beneficio de los grupos vulnerables, ¿no? Okay. De las niñas, de los niños, de personas de, la persona ad, de, la de, tercera de las edad, personas de edad avanzada, de, de abrazar causas para, para las mujeres, ¿no? En, en esta marginación que vivimos las mujeres eh, históricamente en nuestros países. Eh, puede hacer muchísimo. Eh, yo me veía un poquito abrumada porque era muy joven. Yo quería pues aprender, quería aprovechar el tiempo, eh, quería pues trabajar. Eh, tuve a mi hija y también en, en, la, en la presidencia. Esto detuvo un poco mi trabajo pues porque era una primera había dama embarazada, que ser, había que, que ser madre. Mamá. Y cuando nace Gabriela, esto me impulsa aún más porque ya me siento más identificada como madre con las madres guatemaltecas, ¿no? Con las mujeres que la mayoría son jefas de hogar. Claro. Nosotros tenemos un porcentaje 52% de las mujeres en Guatemala, si no es el 53%, son jefas de hogar. Son las que se levantan en la mañana a luchar por sus familias, a trabajar, a poder cumplir con estos roles, con todos los roles que una mujer pues está se ve obligada a cumplir, ¿no? Con ser madre, con ser este trabajadora, con con ser buena hija, con Tener a toda su familia en, 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 ese, eh, en ese núcleo familiar que, que no le falte nada. Es, es la mujer la que impulsa a las familias guatemaltecas en su mayoría. Más del 52% de las mujeres son las que salen a trabajar así por sus es, familias. Solas, ¿no? Totalmente solas y sin el apoyo también del claro, Estado. Pues sí, muchas ¿Cómo? de ellas madres solteras. Y sí, ¿cómo así? Y... Por eso son jefas de sí. hogar. ¿Cómo hacer para que desde una oficina tan pequeña como la oficina la de la esposa, esposa del presidente, presidente. influir. Para que en otras carteras, en otros ministerios, se apoye a otras mujeres. Esto era un poquito difícil de coordinar, ¿no? Porque no siempre existe la voluntad, no todos están en sintonía. Eh, era, había mucho trabajo que hacer en la oficina. Claro. Tuve la suerte de que recibí una oficina muy bien organizada por la esposa del presidente Álvaro Arzú. Tenía muchos programas muy buenos en, en, en la oficina de la esposa. Del presidente había un programa que nosotros trabajamos muchísimo, tanto ella como yo, que era los hogares comunitarios, que ahorita vendrían muy bien para el país. Es una pena que casi la mayoría lo cerraron. Y usted lo puede hacer en Misco. Los hogares comunitarios tenían apoyo del Programa Mundial de Alimentos uh -huh. y, y era un, estaban muy bien organizados porque era un modelo que que habíamos traído de, de Colombia y que, que se había perfeccionado a los niños, era que en, alguien se encargaba de su una casa, casa exacto, exacto una casa eh, las madres se organizan uh -huh. no en su comunidad en su espacio sí. en su barrio en su colonia en su zona se organizan una de ellas pone su casa y acoge a 20 25 niños dependiendo del, del espacio que tenga la casa y la oficina de la esposa del presidente de, le daba los insumos, le daba la alimentación para los niños, sí. le daba el equipo, escritorios, mesitas. Eh, colchonetas para que los niños tuviera yo tuve hicieran la oportunidad siesta. de ver una todavía como candidato, porque estas ya no existen, pero cuando es yo una andaba pena caminando, que lo cerraron, era, sí. era, era un programa que funcionaba en muy bien La sección de la Colonia El Milagro había una. Yo estuve sí. ahí en los porque mercados yo. Había... El, el, exacto, en sí. Sacoja había en otra En todo el país había. Sí. Era un programa muy bien organizado. Y yo me acuerdo que tenían uno de sus carteles con una pirámide de la, de, del tema de, la de, la de nutrición. Sí, sí. Ah, ahí está Exacto, el. sí, sí o sea, muy bien. Ajá. Tuvimos después un este apoyo de la brigada de médicos cubanos para hacerle un. Perfil a los niños, nutricional. Eh, luego hicimos convenios con UNICEF, con eh, también con el Ministerio de Educación, porque cuando había hogares un poquito más grandes, pues ya había una maestra, ¿no? De preprimaria. Era un programa maravilloso que no entiendo por qué ya no siguió funcionando. Sí, es y este lo trabajaba la esposa del presidente Arzú nosotros lo, lo, lo seguimos, lo, lo, lo continuamos, lo, lo mejoramos, lo hicimos más grande, le invertimos más recursos porque de eso se trata, ¿no? de, de continuar con esta institucionalidad que es lo que le hace falta al país. Claro. Entonces estas eran las la, la agenda que yo tenía aparte pues cumplir con con, con el, el tema protocolo, protocolario usted fue la presidente. última primera dama que vivió en casa presidencial no, ¿verdad? nosotros nunca vivimos en casa ah, no. presidencial okay. no. la casa ¿Cómo presidencial? Fue, fue, fueron los primeros que no fueron a la casa no, presidencial No, fuimos los segundos yo. porque okay. primero fue el presidente Arzú. Arzú, ellos adaptaron yo no conocí la casa antes y pues no la he visto desde que me fui o sea yo nunca regresé a casa presidencial Ajá. no creo que el presidente actual me invite, me invite. <laughs> no está en la lista no, no en está en la lista, lista. Jesús. Invitados. Sí, seguro que no entonces nunca pero no tenga a... pena que yo no, también no, estamos yo estamos pero quiero. en la lista negra <laughs> pues, no, yo, pues no quería <risa> <Sí>. <risa> pero eh, no regresé nunca eh, nosotros no vivimos en casa presidencial eh, claro. ya la casa funcionaba para oficinas sí pues solamente tenía una parte muy chica para área social en donde pues comíamos había una habitación para cambiarnos porque claro. pues, la agenda era muy larga, entonces salíamos muy temprano de nuestra casa, íbamos a casa presidencial y si la agenda iba cambiando y había algún evento protocolario en palacio o atención a alguna cena de algún invitado especial, pues ahí nos, nos cambiábamos y, y para poder continuar con, con nuestra agenda. ¿no? Pero era una casa ya muy pequeña claro. para, para habitarla, no tenía ya las condiciones para una casa de habitación, de, de familia y solo lo usábamos pues como oficinas la parte de abajo eh, era para las oficinas de la esposa del presidente con todo su equipo y la parte de arriba pues estaban las oficinas de, del presidente de la república claro, y claro. Lo, los salones los que siempre yo creo que están pues funcionaban para las cenas para los actos, los eventos ¿no? de reducido aforo pues, eran salones muy pequeños y ya cuando había que hacer algo más grande pues ya se hacía en, en Palacio Nacional y, y es la primera dama la que maneja todo el tema de protocolo, de, no. a, de, por ejemplo, va a haber una visita de un jefe de Estado y así como se mira, por ejemplo, en House Oscar, de ¿vale? que la primera dama es la que está viendo eh, temas ahí de, 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 de atención y todo eso, esto no sucede en Guatemala. No, ahí depende. Por ejemplo, hay un hay protocolo de Cancillería, que son los que se encargan de atender la agenda de, de los invitados, ¿no? de los presidentes, cancilleres y otras figuras. Y hay protocolo, había, no sé ahora, había protocolo en casa presidencial también. Oh, yeah. eh, se, se hace una agenda que viene construida, de, venía, pues voy a hablar en pasado, de, de Cancillería, claro. eh, con una carpeta de, de cuál era la agenda. o, Por ejemplo, se, venía el presidente Hugo Chávez, ¿no? uh -huh. en ese tiempo pues, no, nos tocó a nosotros el presidente. Eh, el presidente era alérgico a um, los camarones. Es un hecho, eso no es, sí, no es pues, mentira. Es real. Eh, y entonces Cancillería nos daba una carpeta del perfil del, del visitante, ¿no? del invitado, y nosotros en función de eso pues organizábamos eh, los eventos. Claro. Pero era un trabajo en apoyo con, con Cancillería. Sí, pues ya había, no Cancillería era como, se encargaba de todo ese tema. Cancillería se encargaba de, de todo en, en apoyo al, del presidente de la República. Pero no, no era algo que nosotros hacíamos directamente, ¿no? Solo nos, nos instruían de quién venía, de cómo era que este, su historia, un poquito como en apoyo a tener una mejor atención y ser un mejor anfitrión hacia claro, nuestros invitados. Claro. Pero no era un trabajo que, que hacíamos nosotros, siempre había un equipo detrás que se encargaba de, de organizarlo. ¿Y cómo es ser la esposa de, de un presidente? Por ejemplo, yo que soy soltero, eh, es un Está poco difícil primera, no no yo le digo porque eh, yo soy yo solo no quiero. como alcalde no 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 como alcalde eh, eh, yo yo vivo mucho en soledad sí eh, por ejemplo, pues en las noches, eh, básicamente ya a partir de las 11 de la noche, pues yo estoy completamente solo con, con mi soledad, y como diría Ricardo Arjona, tengo que encender el chorro de lavamanos para no sentirme completamente solo, sino se tengo que escuchar una gota para saber que no estoy solo, ¿verdad? si me está acompañando el chorro de, de ahí de, de, del baño, ¿no? Pero, ¿cómo, ¿cómo se acompaña a un funcionario público, en este caso al, al que está en la cúspide? al que tiene que tomar las decisiones, que a veces esas decisiones no son de, de, del completo agrado de toda la población, y entonces existe frustración de uno de, como funcionario, porque yo me frustro muchas veces, y a veces los únicos que me escuchan son mi, 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 mi seguridad cuando vamos en el carro, cuando vamos para la MUNI y regreso, no tengo a alguien que me escuche, pero, pero ¿cómo sucede? ¿Cómo ac acompañar? ¿Cómo, cómo es una, una esposa de un presidente? Hablemos ya en el tema puramente de acompañamiento en el matrimonio para algo tan difícil como es el papel de dirigir una nación. Yo creo que hay mucha soledad. usted lo dijo, ¿no? esto de la metáfora del chorro este, se oye bien, pero se oye triste. Sí. Hay mucha soledad en el ejercicio del poder. ¿no? No, yo no creo que es feliz, no es un trabajo feliz, por decirlo de alguna manera, es feliz en la medida que uno sirve a la población que uno le es útil a la población guatemalteca. Pero, pero no es un trabajo feliz porque es un trabajo que, tiene, que implica muchas responsabilidades. Y nuestro país tiene muchos rezagos. Tiene, hay un abandono histórico en el campo, en, en, en muchos sectores, en las mujeres, en los hombres, en la niñez, en la infancia. Tenemos una infancia totalmente abandonada y ahora, con estos altos niveles de nutrición crónica y aguda que vive Guatemala, es todavía más... Triste. Y cuando se está en el poder, eh, la cabeza siempre está llena de responsabilidades porque nunca se para, nunca uh -huh. para la gente, nunca se detiene, siempre hay algo por resolver a donde uno va. Claro. Y toda esa carga, pues uno la lleva a su casa. En este caso, nosotros, el expresidente y yo, pues teníamos una buena relación, eh, siempre, quizá no platicábamos. Tanto de, de todas las decisiones que él tomaba, porque también hay que tener en cuenta que el machismo nuestro tampoco ayuda, ¿no? No quiero uh -huh. decir que mi ex marido era un hombre machista, yo creo que ya, ya dije mucho. <laughs> <laughs> Pero sí les cuesta a los hombres hablar con sus esposas de todas las decisiones que tienen que tomar. Por supuesto. Y, sí. y yo no estaba tan al tanto de todas, ¿no? porque para eso tenía él un gabinete. Y, y también es cansado para un presidente llegar a su casa y seguir hablando de lo mismo. Claro, claro. Entonces ya tuvo todo un día con una gran carga de trabajo. Pero con ¿y sus el ministros. Estrés y todo eso? Eh, nosotros hacíamos deporte. Muy ¿Ah, tempranito, sí, sí, salíamos a correr a la Fuerza Aérea con, con el ah, Estado Mayor, sí. sí, íbamos a correr. recuerda que yo le contaba que a mí me gusta correr, Ajá. pues ahí iba el presidente deportivo también corriendo. Ah, qué bueno. Sí, eh, íbamos, salíamos a correr muy temprano. ¿Dónde vivían? ¿De qué tan cerca de la Fuerza Vivíamos Aérea estaban? Vivíamos en zona 14, ah, sí, pues otra historia que... un poco afortunada también sí. eh, nuestra, pero... Salíamos a correr a la Fuerza Aérea con oficiales, porque en ese tiempo estaba todavía el Estado Mayor Presidencial. Claro. Entonces teníamos oficiales, una oficialidad joven, a quienes muchos todavía yo conservo una, una linda amistad con ellos y, y les tengo un gran aprecio a muchos de ellos. Vieron crecer a, a mi hija, ¿no? estaban conmigo cuando Gabriela nació y la, y la cuidaban mucho. Y íbamos a correr con ellos. Entonces era un grupo eh, muy disciplinado, un grupo de hombres oficiales jóvenes. Eh, y hacíamos deporte en la mañana y después eh, salíamos pues, y regresábamos a, a casa a, pues a, a, a producirnos, dirían en México, ¿no? a la producción para ir a, a Casa Hasta Presidencial, a, a, claro. a, a Palacio, donde la agenda nos llevara. Y, y era todo un día con una gran carga Y regreso era regresar con no, 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 ¿No? No, no, ya le tocaba a usted no Cada usted quien sola, iba ya... en su auto, él salía en su auto, yo en el mío, este con mi hija, ¿no? Ya estaba Gabriela. ¿En qué en qué año de, de la presidencia nace su hija Gabriela? Yo estaba embarazada en el primer año. ok Y pues Gabriela nació en enero ¿Eras... de 2001. Ok. Tiene 20 una, años Un año ahora. después, 20 años. Sí, un año después, entonces pues tenía una Bebé en casa. Claro, claro. Íbamos, eh, pues el presidente tenía su agenda, yo tenía mi agenda, y tratamos de comer juntos cuando, cuando se podía. En el almuerzo. En, en la, en la en comida, la cena. sí, en el almuerzo. Eh, íbamos, siempre él o bajaba o subía, ¿no? Porque estábamos en la misma casa. Entonces cuando había pues espacios, él bajaba a ver a Gabriela, Gabriela pues era una niña que andaba con pañales caminando por todo pues casa presidencial y se es? iba a meter a las reuniones de su papá, ella no sí no conocía el protocolo. Ah, sí. Entonces estaba Es de las siempre pocas bebés que han habido en casa presidencial, ¿verdad? Sí, sí. Es, no yo creo que sí, la única, no, ¿no? creo que haya habido eh, alguna vez alguien escribió que sí hubo en los 1800 alguien que claro. tuvo una también una familia en, en el poder el, sí el... pero en nuestra etapa contemporánea en nuestra historia no, no ha habido otra claro. niña entonces Gabriela pues se paseaba y buscaba a su papá me buscaba a mí y esto pues nos mantenía unidos pero ya al final del día pues ya nos íbamos a casa y finalmente cuando uno llega a su casa pues lo que menos quiere es seguir hablando de, de lo mismo supuesto, no entiendo, uno siempre sí. quiere cambiar un poco claro, este, claro. la conversación y y tratar ya de, de tener lo, de, una de la relación, una relación normal, ¿no? Pues no creo que haya una relación normal en el ¿No? poder. No, Nos, la, el poder dificulta todo. No okay. creo que haya una el tema de seguridad una... y todos los, 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 los guaruras es, es y todos esos temas. No hay, no hay como mucha privacidad claro. ¿no? para para alguien que está en el poder. No para nosotros, no sé cómo habrá sido ni cómo es hoy ni cómo es en otros países, pero no puedo decir que era una relación entre dos. Siempre estábamos sobrepoblados, había siempre que hacer. Había, pues, gente a, a nuestro alrededor. Y luego también teníamos compromisos en casa. Es decir, lo Por que supuesto. no se podía hacer en casa presidencial... Había que ir a trabajar Había toda, que ir a hacerlo allá. en casa, había que recibir gente. O sea, la agenda era muy... Eh, apretada. Apretada, constante. Y, y, y agotan, agotadora. ¿Cansaba? Pues... Como todo trabajo cansa, pero no esto es como sabe uno que es muy poco tiempo. Y recibe sueldo la cuatro, primera dama ¿no? por no. todo eso que hace. No 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 es no, ad no porque es, no, no es empleada verdad, no es empleada eh, del estado, es sí. alguien que es que como. Sí como es la, una oficina de la esposa del presidente. Pero, pero no es la esposa que la que no, no es, claro, cuenta, es, es como en la muni tenemos la la oficina de como la esposa del alcalde ¿no? y no es la esposa del alcalde que dirige, en este caso mi mamá es la que la que está, pero 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 realmente en papeles es alguien que, que tiene uno que poner como secretario. Sí, también en la, en la presidencia es, igual. es una, un secretario. Yo tuve un secretario, tuve una secretaria, entonces siempre es alguien más el que tiene que sí, pues el eh, tener sí, uh -huh. la, la responsabilidad como, como secretario o como secretaria. No, no es la esposa, solo es oficina de la esposa del presidente. Pero yo sí participaba, yo sí me trataba de involucrarme lo más que podía en el trabajo, pues. Precisamente para aprender y ser productivo, porque decía que estos son cuatro años, ¿no? Claro. Es muy pronto, el, el tiempo se pasa muy rápido y hay que ser lo más productivos que se pueda, porque cuando sentimos ya estamos en otra toma de posesión, entregando la banda presidencial a otro presidente, entonces siempre hay algo que queda por hacer. Y cómo se no, maneja, Nunca es suficiente el tiempo en la presidencia. Claro. Y la presión de, de, de los temas coyunturales. Que en algún momento a todo presidente le toca, eh, por ejemplo, hablemos de, de manifestaciones y todas esas cosas, ¿cómo se maneja ese, ese, ese estrés? Recuérdese de... que el, el gobierno del expresidente Portillo era un gobierno que estaba popular, enfrentado ¿no? a las élites. Claro. Entonces había mucha presión desde afuera, eh, siempre, ¿no? En, en el en las funciones, en, en el ejercicio del poder de, del extranjero. Yo recuerdo portido, cosas de ese entonces, muy, como mucha el, el pollo, por ejemplo, yo me acuerdo con el pollo, trajeron entró el pollo extranjero, sus el políticas, cemento, sí, también, sus el políticas cemento, económicas, el fertilizante, eh, muchas cosas que apoyaron a los pobres. Sí, ¿no? él decía, luchaba por esta liberalización de la economía, que romper con, 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 con estructuras sí. de poder, con, con el monopolio. Y por eso es que tuvimos por este tiempo, que lo recuerda mucho al expresidente en todo el país, por el fertilizante, por el sí, apoyo que sí. le dio al campo, por claro. la semilla mejorada, por las herramientas de trabajo que le entregaba al, a los campesinos. A de labranza, que le entregaba a los campesinos. Eh, también porque en, durante todo ese tiempo eh, los precios de la canasta básica sí, no se mantuvieron. No se incrementaron. Sí. Y hoy vimos, hoy salió una noticia en prensa libre que subió el gas 33%. Sí. Y solamente este año, seis veces ha subido sí, imagínese. el gas. Sí. Imagínense cómo está la economía entonces, de no. las familias. en ese entonces, Pero los claro, precios no. de la canasta básica se mantuvieron fijos. Pero no Por es una no decisión presidencial que, que diga no me va a subir, mire, sí, paren eso, sino es a través de temas económicos y macroeconómicos Pero que sí se, se maneja desde no. la administración. Él ¿o lo sí? hizo, él lo hizo de okay. esa manera. Y un bono... Eh, y, un bono salarial, dio también, había incrementos al salario mínimo todos los años por decreto, eh, vino pollo, vino azúcar, cemento, uh -huh. la cerveza, la cerveza se recuerda que vino sí. la cerveza... Vino, vino la brava, la de Brasil, ¿no? Brava, brava. La de Brasil. Sí. Todas estas políticas económicas, estas decisiones bien, en, en cuanto a política económica eh, se, se trataba en el gobierno le generaron muchos enemigos y una constante confrontación con el Correcto. poder económico. Y esto repercutía en, en, en nuestro diario vivir, ¿no? claro. porque era muy difícil eh, estar todos los días bajo esta constante enfrentamiento, enfrentamiento eh, señalamientos, de todo nos acusaban. ¿no? Y yo no quiero decir con esto que no se cometieron errores, que no hubo desaciertos que no hubo actos de corrupción para nada. Yo creo, quiero ser autocrítica, porque nos cuesta mucho a quienes hemos estado en una posición de poder, y sobre todo los que están ahorita, ser autocríticos. Si fuéramos más humanos, más reflexivos, si admitiéramos más nuestros errores, creo que la población guatemalteca tendría una imagen distinta de los políticos. Pero nadie se atreve a decir, me equivoqué, lo admito, el expresidente Portillo cometió errores, pagó por ellos. Cumplió una condena por esos errores, no hubo otros funcionarios que también fueron a, a prisión por esos errores, pero cuando lo vemos en contexto, cuando vemos todos los saldos, no los saldos cuando los saldos son más favorables y superan a los errores, yo creo que eso es lo más valioso que claro. yo puedo recuperar esa el equilibrio, de esa parte de mi vida, ¿no? no? Porque ahora vemos encuestas, Sid Gallup acaba de hacer una encuesta que usted también estaba, no sé si la vio. También a ustedes lo encuestaron y le fue muy bien. Ah, sí? eh, No se la compartieron. No, bueno, no, no. circuló una encuesta hace como tal vez tres semanas que ¿Sí? hizo Sid Gallup. Ajá. Y entre todos los personajes estamos usted y yo también. Ah, sí. Entre todos los personajes. A nivel que, nacional. A nivel nacional. Okay. Son varios personajes entre diputados, alcaldes ex candidatos a presidentes o futuros candidatos a presidentes. Yo escuché algo eh, de que en Twitter que, que salió los que le hicieron no no fue como sí, diez no, no sé quién alguien salió diciendo como que no algo les así. gustó después Ajá. las repercusiones que tuvo no Ajá. lo sé no voy a juzgar esto no no quiero entrar en eso no. Sí porque saben y quién fue eh, ah y bueno hay una asociación la Sid, que la hizo al pagada por no sé quién verdad. Sí y, creo que fue la Fundación Libertad. Ahí está eh, sí. Eh, pero bueno el el punto es que esta encuesta da cuenta de los niveles de aceptación y popularidad que tiene que el expresidente. Tiene, Portillo. es claro. el, más, el mejor calificado, más del 50%, creo que era como 53% favorable, de opinión favorable hacia su persona. Y eso debe ser... O sea, ¿Qué alcanza algo. Para, para ser presidente nuevamente, no? Pues sí. Podría ser, ¿verdad? Si se si hubiera... La, la exacto, eso ¿verdad? tiene una razón de ser, eso no es gratis, eso significa Qué que la población trabajo. guatemalteca... En, en este recuento que hace de la historia y del trabajo del expresidente Portillo, algo bueno vio en ese gobierno ¿no? claro. y lo recuerda por esa parte buena. Por supuesto. Por supuesto, no hay que olvidar lo malo porque lo malo hace que nosotros evolucionemos, que, que, que aprendamos a ser mejores personas claro. y de hecho por eso es que yo ahora me esfuerzo por hacer un buen trabajo en el Congreso de la claro. República porque quiero demostrar que, que sí podemos hacer bien nuestro trabajo y no necesariamente hay que vender el alma, hay que vender la voluntad, hay que vender el voto todo el tiempo. No todos tenemos un precio y yo no quiero tenerlos. O sea, yo por quiero asumir este trabajo con, con la dignidad que, que la población merece. ¿no? Claro, claro, y es lo que usted ha demostrado. Y hay influencia, por ejemplo, usted hablaba de desaciertos, de errores que pudo haber cometido el expresidente, pero puede influir en algo la esposa, porque, porque yo escuché, por ejemplo, en, en el Congreso, el día que usted tomó la palabra, y yo recuerdo que alguien le gritaba, sí, pero cuando ustedes, tu, tu esposo sí. estuvo, algo así como, como Siempre ¿de qué, qué hablas? ¿De qué hablas? Y cuando ustedes estuvieron, lo hicieron, ¿va? algo así de escuché yo un grito de alguien ahí. Pero, o sea, ¿hasta dónde podemos nosotros señalar a Evelyn Morataya? Porque era la esposa del presidente, pero no era el presidente. O sea, ¿hasta dónde influye realmente una esposa? Yo creo que no mucho, pues. Pues depende de las esposas, porque usted ya ha visto también que. Claro, pues, hay algunas ejemplo, otras esposas. Hay, hablemos, por ejemplo, Sandra. No voy pues, a mencionar, Usted lo está mencionando. Sí, pues, pero por ejemplo, que... pues, o sea, eh, <laughs> quedó grabado. Sí, no, pues, o sea, pues, o sea, Sandra, vimos una esposa de presidente eh, que, 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 pues, que también eh, dio mucho de qué hablar. Pues, o sea, de temas sociales interesantes. O sea, hablemos de. que, que, pues por primera vez y hasta ahorita me atrevo yo iba a pensar después de Portillo con Sandra una entrega tan organizada de la bolsa yo lo vi en Misco yo lo vi yo fui testigo yo no era nadie en ese entonces pero yo vi cómo se entregaba la bolsa nada que ver a las cajitas que entregaron ahorita en pandemia con todo mm. el pista rajal que tenían para entregar las cajitas ni ordenado ni fue de, y no fue y solo fue una vez y cajitas donadas pero en es tiempo cierto, de, no de, de, de la primera dama que, que, que estamos hablando ahorita, oh, chica, o sea era cada mes, cada mes. Entonces, eh, influye, eh, influye, o sea, porque no podemos nosotros, yo pienso yo pensaría que no, que no hay que señalar en este caso lo que hacen algunos diputados que dicen, no, pues es que cuando usted estuvo, no, pues es que, es que usted no estuvo, usted fue y la hay primera formas de, dama. Hay formas de asumir las posiciones, ¿no? Uh -huh. Yo no tenía ninguna pretensión política. Porfa. Yo me... Otro otro cabecito? Sí, no sé consíganme si... uno de como, como el que ella pidió. De, gracias. Que es de, descafeinado. Sí, muchas descafeina. gracias. Porque si muchas no, no gracias. <risa> <risa> y yo creo que es eh, depende de cada de la, de la personalidad de, de de cada quien que llega a estas posiciones. Yo claro. nunca, yo tenía 27 años, yo no tenía ninguna aspiración política y yo me asumí con mucho orgullo como esposa. Del presidente. Claro. Y cumplí con mis funciones de la manera que mejor estaba, posible. Que estaba a mi alcance, que, que pude. Claro. Hubiera querido ser mejor, quizá hubiera querido tener más edad, eh, tener más conocimiento, ¿no? Más experiencias. Pero esa fue. Eh, esa es la historia de mi vida, es parte de, de mi vida. Esa es la circunstancia en la que me tocó vivir, Viví. ¿no? Y no ya no lo puedo cambiar. Puedo claro. cambiar lo que hago ahora. Claro, claro. Por fortuna. Por en, en el caso de que usted menciona, sí, yo creo que todas las parejas hacemos todo lo posible por influir en, 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 en el, nuestros sí, matrimonios. Claro, claro. Es, es casi parte de la relación, ¿no? Ser pareja, por eso somos pareja par, para uh -huh. estar juntos, para acompañarnos, para entendernos, para conversar, para compartir, para criticarnos y etcétera, y todo lo, lo que significa estar en pareja. Pero yo no tenía ninguna aspiración política. Eh, quizá la ex primera dama que usted gracias, menciona. Gracias. Sus aspiraciones han sido otras. Claro, y, por y, y es legítimo también. Sí, y sí. mucha gente reconoce su trabajo. Claro. Y yo creo que es importante eh, reconocer lo bueno que sí. han hecho muchos, ¿no? Sí. Y yo creo que ella en ese caso. El, sí, el, pues ya iba un interés, tenía, ¿verdad? O sea, tenía, creo que era cohesión social, cohesión creo que se social, llamaba Yo me recuerdo que en aquel entonces la diputada, que luego fue vicepresidenta, que era eh, la diputada Valdetti, eh, la llamaba al Congreso, la citaba. Para fiscalizarla, pero ella decía, no, sí. No, pues no, porque yo no soy la secretaria de cohesión social, entonces no tengo por qué. Sí. Y hasta la tuvieron en algún momento arraigada, recuerdo yo, por, sí. por ese tema. Pero, pero sí tiene usted razón en eso. Ella ya iba con intenciones de querer ser eh, presidente. Usted no. Y yo creo Usted que uno debe lo más importante de persona... esto es asumirse. Es claro. decir, yo no nunca me asumí más allá de mis funciones. Por supuesto. Porque yo no fui electa. Claro. Fui elec, fue electo el expresidente Portillo, ¿no? Y no significaba que yo me quedaba sin sin querer trabajar. No no minimizo mis esfuerzos, sino cada quien llega con un propósito. Y creo que sí hay ocasiones en donde las ambiciones políticas de muchas personas superan las posiciones para las que están no sé si me explico sí, entiendo, entiendo, es decir sí. uno debe asumir, usted es alcalde y tiene que cumplirle Con, a su municipio claro, lo, lo, lo entiendo pero, y, 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 pero no que mis ambiciones políticas futuras me embriaguen no, o, o, o me estén, saquen de donde yo estoy que estén a la par suya quieran asumir sus funciones a que también pasa, pues. Eso o sea, es es que, esto lo que yo me estaba refiriendo. Es decir, pues, yo asumí mis funciones claro, y lo o sea, reconozco con ya. mucho orgullo. Sí, pues. Pero en el no, caso. No, es que, no, usted iba a quitar al presidente y eh, yo soy ahora, pues. O sea, básicamente, no, hubo como que alguien de aquí me quiera quitar a mí de alcalde, pues. O ¿verdad? su mamá que quiera sí, pues, que, gobernar por eso. Empezar a tomar decisiones que a mí me competen, ¿verdad? Exacto. Yo creo que cada quien debe asumir los roles que le corresponden. Ya. Y yo no me sentí avergonzada nunca de ser la esposa de mi ex marido, del de ex Presidente de la República, por el contrario, lo hice con mucho orgullo, que hubiera querido hacer más, claro, es un anhelo que ahora ya no puedo cambiar. Claro. Eh, y en el caso, en otros casos, hay personas que quieren superar sus posiciones. Y yo creo que ahí es donde se cometen errores, sí. ¿no? Porque todo debe llegar a su tiempo. Claro. Ahora, eh, pues la. Ex primera dama ha querido ser presidenta de la República, tiene un caudal electoral muy, muy también, bastante ¿verdad? amplio, nada despreciable, claro. y ha estado ha pues, en su lucha. Pero sí se le reconoce pues el trabajo que hizo en, en cohesión social, claro. aunque se le critique pues, su divorcio y Por se, se le critique que haya pues sobrepasado sus lo que su... acabamos de hablar sí tiene usted toda la razón y yo creo que eso es eh, algo que, que hay que hablarlo porque realmente es algo que y sucedió. sin ánimo de ofender, de ofender no, si eh, no es por el un contrario tema puramente respeto a todos de, 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 de opinión de opinión y, y, y creo que muy valedera verdad qué sucede cuando ya después de Gracias. tres años de gobierno uno entra al cuarto año de gobierno y, y empieza a, a acercarse la salida de, porque bien usted lo decía, uno tiene amigos, eh, lo, la gente, pues eh, en Guatemala se da mucho la situación de, de, de que son, bueno, la palabra que decía mi mamá, los lambiscones, ¿verdad? Porque uno tiene mucho lambiscón cuando uno está en esto y uno, yo por ejemplo, soy alguien que les digo a los muchachos y no me dejarán mentir. A mí me me molesta que me digan señor alcalde, va. Yo digo muchas veces eso se oye así como señor Jesús. A mí me o sea, dicen doña y no eh, me no. Lo... Sí. No pues dígame alcalde. Siéntase ¿verdad? afortunado. No, pero yo voy al 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 hecho de que suena muy es, siempre ahí existe aquello de que ahorita estoy, pero ya estás estamos contigo porque está el poder, verdad. Pero luego ya cuando lo perdes, o sea llega uno lo que hablamos al principio, ya llega uno al final del periodo que hay que prepararse para salir en aquel entonces no pasaba por su mente ser diputada no. eh, ni me, si continuar en esto qué pensaba Nada. usted al salir eh, ya cuando faltaban seis meses porque me imagino que da hasta cierto alivio de ay ya, ya falta poco también o no qué es lo que se siente antes de salir quisiera regresar a esos días para poder describir mejor las sensaciones no en la distancia la memoria siempre va transformando los recuerdos al antojo de uno, ¿no? Al, al antojo del presente. Claro. Eh, creo que sí, pues el poder es cansado y si hablamos de soledad antes, imagínense la soledad que hay en el último año, donde todos están buscando eh, acomodarse eh, en quienes siguen, en lo que sigue, ¿no? Para poder mantener sus cuotas de poder. Entonces, si hay soledad en el poder, porque como decía Moisés Naim, ¿no? El poder ya no es lo que era. ¿no? Y es, es, en esencia lo, tiene razón. Cuando llega el último año, esa soledad se acentúa, porque los amigos pues, van abandonando, los supuestos amigos, ¿no? como decía antes, sí, hay muchos amigos sí. del, del puesto y claro. pocos de la persona. Sí. Eh, se, los procesos electorales empiezan, antes no había estas sanciones de la campaña anticipada que hay ahora en las reformas que se han dado la ley electoral. Mm, Entonces la llena. campaña empezaba mucho antes. Se llenaba de vallas. Se llenaba, todo, ya no, todos si querían solo... mover, moverse a otros partidos, quién iba a ser, eh, quién figuraba para el próximo presidente, eh, candidatos a diputados que quieren también irse con otras agrupaciones políticas y todos empiezan como a eh, abandonar a, al presidente. Y mm, creo que nosotros pues también tuvimos... Una salida un poco difícil se, se vio en ese desenlace que hubo después al terminar la presidencia de la República. Eh, terminamos en enero, el, el presidente, el expresidente Portillo asume eh, su cargo en el Parlamento, ¿En el Parlamento Centroamericano? Centroamericano y en febrero, sin qué ni para qué, la Corte de Constitucionalidad le, le quita su, ¿Su inmunidad? inmunidad. Y entonces ese mismo día, pues el ex expresidente. Se país. va del país, se va a México. Entonces ahí era el aviso de las dificultades y los años difíciles que, que estaban después. por venir, que fueron los más complicados. ¿Todavía eh, usted era esposa del presidente? Sí, o sea, nosotros o sea, nos divorciamos en 2009. ¿Él estaba en, en, él él estaba es, en prisión? No, en bueno. 2010 estaba en prisión el expresidente. Ah, okay, nosotros okay. nos divorciamos en 2009. En, él ya había regresado a, a Guatemala porque tuvo una, sí, pues un caso de peculado, una acusación, y fue absuelto. Sí, eh, regresa a Guatemala, estábamos en México, en 2008 creo que él se regresa, Gabriela y yo nos quedamos en México, y mmm, en 2010 es cuando se da esta nueva acusación de... Mmm, de lavado, ¿no? De la presunción de lavado, que fue finalmente el delito del cual fue acusado el expresidente Portillo en Estados Unidos. Cuando se da la extradición? ¿no? Cuando va a prisión. Fue en enero de 2010. Ah, y fue extraditado tres años después. En, pues sería en qué, 2013, 2013. ¿no? 2013. 2013. Sí, porque sí, 2013. Pues, fue 2010. En 2013. Y ya, pues. Cumplió su condena y regresó a Guatemala en 2015. Y todos estos años para nosotros con Gabriela en México fueron muy difíciles. ¿Cuándo se va usted a México? Yo me voy en enero de 2005. Nosotros okay. terminamos el 14 de enero de 2004. Sí. Un año exacto después. Eh, Cuando nosotros, la Corte de Constitucionalidad dice. No, eso dice, fue en 2004. 2004 se va, sale del país. A sale sí, del a país. México y va a México y ustedes van año a México después, después. Okay. Un, un año después nos, se juntan nos vamos. todavía se... sí nos juntamos este, eh, tratamos ahí de, de, de recoger las piezas de nuestro matrimonio para poder reiniciar una nueva vida en México era pues, muy complicado las acusaciones eran muchas todos los días había mucha presión eh, yo me dediqué entonces a Gabriela para para poder rescatar a mi hija y para que ella no siguiera o no sufriera ¿no? Todo, toda esta situación que se daba por las acusaciones políticas que tenía su padre. Claro. Y, y en aras de proteger a Gabriela, pues yo trato de alejarla de, 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 todo, de todo este ambiente, de toda esta situación que estábamos viviendo, que fue muy doloroso para nosotras y sobre todo pues, para ella. Y tos, es, fueron bastantes años, o sea, estamos hablando de 2005 hasta como, bueno, sí, 2015. 2015. O sea, fueron 10 años. Fueron 10 años. Toda la niñez de, de, de su hija sí. Gabriela, prácticamente, ¿verdad? Sí. Pero hubo un tiempo todavía en el que el, el expresidente estuvo con, con su hija. Eh, los eh, años... Antes, los hablemos del 1 al 2008. De desde uno que nació hasta que se regresó a Guatemala, hasta 2008. Él ha sido un gran padre. Sí. Gabriela y su padre tienen una maravillosa relación. Alfonso es un hombre muy amoroso, se aman, se adoran, se admiran mutuamente. Eh, yo siempre cuidé esa relación entre ellos. De hecho, cuando Alfonso estaba en prisión, yo traía a Gabriela para que compartiera en, en sus vacaciones, en sus veranos, en, en las navidades, todo aquí en Guatemala. ¿Cómo, cómo es eso? Y también ¿Cómo? la llevé a Estados Unidos a ver a su padre. Entonces, ah, Gabriela yeah. siempre estuvo cerca de, de su papá difícil en la medida difícil para de... usted llevar a, la, a, a, a su hija pero a ver había a su papá eso es algo interesante pues porque okay. cualquier otra mujer hubiera dicho no 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 quiero que tengas es que no estos recuerdos me llega por eso me llega por yo eso yo soy la mujer me... eso pero es que es Evelyn Morataya eh, una gran mujer la verdad es que sí y nos están dejando una gran enseñanza para todas las mujeres también porque realmente esa lucha Haber vivido esos momentos tan difíciles en eh, vendo en prisión a, a su esposo, a su pues hija. Es que los cambios Eso, son dramáticos. Es decir, vemos a, primero a un presidente pre, y después a una persona que está en la cárcel. Claro. ¿no? Es, y a mí me cuentan que él estaba en un. En una, en un, en un muy maltratado. Muy maltratado. Sí, sí o no sea, es la prisión que ahora es. Claro. Hay algo que la, la población, pues. No tiene por qué también estar tan pendiente de todo, ¿verdad? Hay otras cuestiones también igual de importantes en las cuales poner atención. Uh -huh. Pero él estuvo un año en el preventivo de la zona 18, en una casita que le permitió el sistema penitenciario tener, pero estuvo encerrado. No lo dejaban tomar ni el sol. Entonces se enfermó de ictericia, no podía salir al sol. Algo así como el Chapo, como le pasa al Chapo. Eh, es encerrado. Eso le pasó no le después en, No, sí, bueno, sí, guardando las proporciones. Claro. No. Pero no le, le permitían tomar ni el sol. O sea, sí fue muy duro para él y esto fue un trato que le dio al expresidente Colombo, ¿no? ah. al expresidente Portillo. De ahí, una madrugada, pues llega un escuadrón, un grupo de élite, no sé cómo llamarlo, de la policía. A sacarlo y lo lleva a, a Fray Janes. Así dice. Dice sí. que por protegerle la vida, pero en realidad, pues ahí no había ninguna amenaza. Y lo van a poner a un calabozo de Fray Hannes. Dice que era con gente que con capucha. Con, con, o sea, que ahí no le miraban a uno a los sí, Con pasamontañas. Con pasamontañas. Pero aún claro. ahí, en todos lados hay ángeles, ¿no? En todos lados hay gente buena. Y entonces ahí había un director en ese tiempo de Fray Janes. Que quizá, yo nunca, yo no le vi nunca a su rostro, porque llegábamos y pues, estaba tapado. Entonces yo venía de México, pues a apoyar a Alfonso en lo que fuera posible. Y alguien que lo apoyó muchísimo y lo trató con mucha deferencia, mucha generosidad, mucho cariño, fue Monseñor Quesada Toruño, que ah, sí. en paz descanse. El Monseñor fue el que abogó por el expresidente Portillo para que el expresidente Colón lo sacara de Frayjanes, porque no había ninguna razón para que lo tuvieran en un calabozo, en un calabozo frío, con, con cámaras, y a nadie dejaban ingresar, pero este director me dejó entrar a mí. Y yo pude acompañar a Alfonso, y Alfonso se enfermó porque pues, como el área era muy frío, Frayjanes es frío, y lo tuvieron que trasladar muy mal, de los bronquios, al hospital militar. Ahí se estuvo recuperando lo regresaron al preventivo de la zona 18, de ahí lo regresan, es cuando habilitan Matamoros, va a la cárcel de Matamoros, al calabozo de Matamoros, es donde conocemos a los hermanos Valdespais, que también claro. los llevan ahí en un calabozo, pues como los calabozos muy chicos. Y de ahí, como no había las condiciones y el sistema penitenciario, penitenciario. Eh, o gobernación decidieron que iban a crear, construir una cárcel ahí, lo trasladan a Mariscal Zavala, a una casita que estaba en la entrada de Mariscal Zavala, que después se, se fue poblando con, con otros Entonces, casos, uh -huh. pero no es el Mariscal que, Zavala que, que ahora dicen que es. Y hoy hay carpas y dice que es... Sí, no, no tenía absolutamente nada de estos privilegios que aparentemente dicen que tienen ahora. Y después de ahí, se enfermó. Pues muy grave, con una bacteria que le dañó el hígado, ¿no? Y, y, le provocó una neumonía. Y entonces va de nuevo al hospital, y en el hospital estaba muy mal de salud cuando lo extraditaron a Estados Unidos. Enfermo, se fue. Enfermo, sí. Eh, no recuerdo yo si salió caminando o algo. ¿No, no eh, hubieron imágenes sí, de eso, no lo quisieron llevar en una ambulancia, sino que pues lo llevaron en un auto ¿no? eh, normal, creo. Y lo extraditaron así a Estados Unidos y allá pues... Que, Colón, fue es el que firma, Colón es el que firma esa extradición. La extradición. ¿No? Y yo nunca eh, luché ni nunca contradije si había razones o no para, para la extradición, hacer. sino lo que yo hacía era apoyarlo en este lado humano que todo privado de libertad, presidente o no, pues necesita. necesita. ¿No? Lo, lo, lo elemental, claro. ¿no? sus, sus Cuidar que sus derechos humanos no fueran sean respetados. Por supuesto. Y esa era básicamente mi lucha, y hubo gente muy valiosa en ese momento que, que estuvo cerca de nosotros, que nos apoyó, que nunca nos dejó, pero muy fue pocos, muy poca. Uh -huh. Y a eso voy, en la soledad del poder. Entonces, ahora usted que tiene una posición de poder y que pues, le va muy bien, eh, quizá esas lecciones le puedan servir para pues, rodearse de la mejor gente veo que hay muchos rostros aquí que lo ven con, con mucho ¿verdad? respeto y con mucho cariño y que piensen que cada decisión que usted toma tiene consecuencias y que esas decisiones primero usted las tiene que tomar pensando en la gente porque si solo piensa en sus intereses va a tener una carrera muy corta y va a perder lo más valioso el capital político más valioso que puede tener un político que es el cariño de la gente y yo lo dije recientemente en un discurso en el Congreso ¿Qué es lo que está perdiendo este presidente? Que con tanto dinero en sus manos, con tanta posibilidad de poder hacer tanto por la población guatemalteca, nunca antes un presidente tuvo un tan gran presupuesto y sobre todo para invertirlo en salud. ¿Y dónde está? Y siempre estamos diciendo en dónde está el dinero, pero es que es real. ¿En dónde está el dinero? Hoy estábamos tratando con otras personas de conseguirle una cama en un hospital a un señor de avanzada edad. Por fortuna, el actual ministro respondió con prontitud, se le consiguió el espacio, pero no tendrían que estar buscando a nadie. La gente tendría que ir a los hospitales claro, y tener un espacio en un hospital público, porque para eso nosotros hemos endeudado a Guatemala, por esa razón, para que beneficie a la población. Y el político y la política se olvidan que estas posiciones son tan cortas, que el tiempo se va tan rápido y puede más la voracidad o la ambición que la miseria o el abandono o la frustración o la desesperanza o la necesidad de la gente. Y eso es lo que hay que siempre tener presente y quizá eso es lo más valioso que yo tengo ahora para aportar en esta nueva etapa de mi vida, ¿no? En la política, que todo esto que ya viví, hay personas que han vivido cosas peores, ¿no? También lo, lo sé. Pero cada quien puede hablar de acuerdo a sus experiencias que todas estas experiencias que yo viví, las buenas, las malas, las tristes, las alegres, puedan haberme servido para poder ser una mejor persona para servir a Por los supuesto. demás, ¿no? Porque pues yo ya estuve ahí, ya sé lo que es tener cosas bonitas, ya sé lo que es no tenerlas, amigos que no son amigos, ¿no? Las traiciones, encontrar ¿verdad? La, las traiciones. Encontrar a alguien este, que un, con quien uno pueda hablar, pues también mm. a veces uno quiere ser imprudente y hablar de más, ¿no? Claro. No hay. Sí. Y siempre termina uno traicionado, pero siempre sí. uno necesita. Yo creo que usted, sí. pues habla con el chorro, ¿no? Hablo, 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 hablo con el no chorro del agua, No el agua. Mano, del, del, de, de, pero no es que es, un, es una gotita. Es una gotita, Necesitamos aprobar una ley que, de Yo agua. Que, se, que sin, sin mucho será la tercera parte de este vacío. ¿Puedo hacer que que haga las veces de chorro en el Sí. <laughs> de pero ya no desperdicie el sí, agua. Vamos, sí, vamos, mire qué buena idea. <laughs> un sonido del chorro ahí? De no, pero es que, es que eso, eso sale de, sale de, 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 la, de un intro de, Miren hasta la taza tiene del podcast de que envidia me dan esto, sí. a me No, tan chula, gracias. No, estoy es que... muy muy admirada de gracias, este espacio. Gracias. No, y es que es un espacio para, 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 que sea una charla, más que una entrevista, es una charla porque ¿Y será que nosotros ya aburrimos, ¿no? no creo, no creo. ¿Sabe por qué? ¿Cómo vamos? Porque la población nos están viendo, ¿no? Y es que la población <laughs> ve a la diputada, a la diputada que, 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 que está peleando pero es una diputada Pelionera, con una historia, con una historia, y esa historia que casi ya no ha llegado a la mitad. ¿Por qué? Porque eh, usted va a México y desde México yo ya la recuerdo, vamos a ver, yo la recuerdo a usted ya en su nueva etapa. Tuiteando mucho desde México, sí, ¿verdad? Usted pero empezó, más mis lecturas Sí, sus lecturas, sus temas. Eh, pero yo recuerdo que hasta hubo un par de artículos en, en estos nuevos medios de comunicación en Internet que hablaban de, de sus tweets eh, en aquel ¿Sí? entonces. Yo estoy hablando del 2010, 2011, Yo estuve 15 años en México. Para... Todavía fue? me dicen que tengo el acento mexicano, pero eh, trato poco, de hablar como un poco, guatemalteca. Un poco, pero esa mezcla Voy de... a Zacapa y hablo como el, Zacapaneca. Eh, Sin sí, sí, ah. las malas palabras, nada. <risa> <risa> ¿Cómo fue esa vida en México? ¿Qué, cómo, qué, qué tocó hacer en México? ¿Me puedo México? quitar el blazer? Por me favor, calor, por ¿verdad? favor. Es que hoy apagamos el aire porque la última vez nos, murimos, nos estábamos ¿Sí? muriendo el frío. Estaba cardíaco el frío por favor, perdón, gracias Alejandro, perdón. ahí deténganselo, gracias. ¿Le trajeron su café? Perdón. Sí, ¿Es sí el muchas gracias, sí, sí, está, sí, está, está muy bien, está perfecto, muchas gracias. ¿Cómo fue la pues, vida en México? Pues mire, los primeros los 10 años fueron un poco complicados porque estábamos siempre con estas angustias de la situación y de la incertidumbre de los casos del expresidente Portillo, ¿no? Y, y pues fueron no fueron tersos. No fueron años muy fáciles, siempre se generaron historias acá, porque eso también pasa con ustedes, estoy seguro, los relatos, ¿no? Sí. Los relatos que la gente quiere creer, estas narrativas que se construyen alrededor de personajes políticos. Que no todas son ciertas. Que no por son favor. ciertas, entonces se construyen estas historias como que uno está, Yo, me decían, es que usted vive con millonaria en México y, 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 y situaciones parecidas. Pero no, no yo era yo, una mujer normal tratando de ser sobrevivir, una buena mamá, mamá. de mm -hmm. apoyar a, a, a Alfonso en lo que pues podía, en sobrevivir, en a, adaptarme. Era un estilo de vida totalmente distinto. Es una metrópolis, una ciudad con más de 20 millones de habitantes. Claro. Cuesta adaptarse, eh, cuesta empezar de cero en otro país, al margen de las circunstancias de cada quien. Yo no me puedo imaginar... Cómo debe ser la vida de un migrante que llega en una situación irregular a Estados Unidos y, y trata de empezar de cero, con todavía mayores desventajas. Y yo, pues, hice el mejor esfuerzo por aprovechar esos años, eh, pues aprender también de la cultura que se vive en México, que es una ciudad muy viva, ¿no? Eh, hay muchas oportunidades para, para crecer culturalmente, para, al margen de esta situación política que ya he descrito. También México me ayudó a formarme un poco más. Eh, mi hija estudió desde chica en, una, en un liceo francés, entonces pues, me dediqué yo también a aprender francés para poder hacer las tareas con, con Gabriela. Hice algunos diplomados, eh, deporte, trabajaba con algunas conocidas en, en bienes raíces, que es lo que básicamente hacen todas las señoras, ¿no? cuando no encuentran trabajo <laughs> perdón, es casas. un trabajo muy digno, no lo estoy demeritando, yo también, eh, pues me, me sirvió muchísimo, ¿no? O sea, ya me oí mal, ¿no? No, pero, para nada, pero, no para nada, pero pues, se vendió casas allá en México. Pues me dediqué un poco, yo, yo conseguía clientes, era muy buena. Ah, bueno. <laughs> era muy buena, con, tenía ahí algunas sí. amigas que nos dedicamos un poco a esto, ¿no? Eh, y ser pues, una mujer normal, o sea, una, una mujer que, que luchaba todos los días por... por se pasó por penas, por se estar. pasó penas por allá. Yo creo que se pasan penas en todos lados y claro. las penas son de distintas formas. formas. Las penas no solamente tienen que ver con cuestiones económicas, también con cuestiones emocionales, el desarraigo, estar lejos de la familia. Éramos si Gabriela y yo y un perro. Es decir, no teníamos más familia en México. Entonces, todo el tiempo éramos mi hija y yo, por eso somos muy unidas y estoy feliz de haber dedicado todos esos años a Gabriel, a 15 años. No había, o sea, no había ningún pariente. O sea, si yo quería un abrazo de familia, tenía que venir a Guatemala estamos sí, solitas entonces no que había WhatsApp no había nada de esto que hay hoy no, tan, que tan tecnológico que uno puede maravilloso, uno agarrar estamos un, tan, una videollamada y tan verse conectados con y tan alguien, separados ¿verdad? al mismo tiempo claro, verdad porque ahora se ha perdido el, el abrazo artesanal dice sí, Benedetti no sí. y ese beso que puede tanto claro. que no necesariamente sí, tiene que sí. ser un emoji en, en un WhatsApp sí. o en, sin en embargo un esas distancias se acortan no porque yo recuerdo cuando mi papá fue inmigrante eh, en cartas. Estados Unidos, eran cartas, sí. uno tenía que ir a Guatela a hacer cola en las noches para, allá y en que, a que, Bolívar, si la Bolívar para poner exactamente si a si qué las iba la a llamar. Que iban a llamar. sí, hoy pues gracias a Dios esto no es así, pero, pero por ejemplo ustedes en el exilio allá de alguna manera sin ¿Quién lo escucha? ¿Uno solito? Sí, pues, eh, pero, pero también da una oportunidad nueva, ¿no? De, 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 de crecer. De, de, claro, de, de borrón y cuenta nueva y empezar de cero. Y eso hice. A pesar de los errores. Pues mire, uno carga, cada quien carga con su cruz. Claro. Y hay que saber qué se hace con esa cruz, ¿no? Sí. Para bien o para mal, para superarnos o para estancarnos. Entonces, ¿qué hice yo? Eh, me puse a leer. A mí me gusta leer. Entonces, empecé a aprender de... Los diarios mexicanos son un deleite. Si usted lee el Reforma, por ejemplo, son los las mejores escritores, están ahí en la página editorial. Enrique Krause, que es un gran historiador, eh, Jesús Silva Herzog Márquez, este, Denise Dresser, ahí solamente al abrir uno la página editorial de los medios mexicanos es como asistir a clases de ciencias políticas ¿no? o, de, okay. o de América Latina. Es un deleite, yo se lo sugiero. Luego también hay revistas que Alfonso, esto se lo debo a él, muchas cosas de mi pues incipiente formación se las debo a Alfonso, pero había dos revistas que yo sigo comprando ceremoniosamente, que es Letras Libres, una y Nexos, otra. No Letras Libres es una revista que que la empezó Envuelta, se llamaba Octavio Paz, el gran escritor claro, mexicano. Sí. Y entonces es una gran calidad, ¿no? de, una, de una de una calidad este que, que es in, imperdible, es imprescindible para pues informarse, para formarse. Y yo eso hacía, yo nunca yo no conozco el aburrimiento, porque yo sigo, yendo, yo sigo viviendo sola. Ya, me, ya tengo perrita <laughs> ya tengo perra que me ladre <laughs> no quise perro esta vez <laughs> ya me cansé de los perros <laughs> no, no, ahora no. tengo una perrita <risa> <Sí>. <risa> en el web bueno pues sí, en el web en el malo palabra, también no, <laughs> yo, yo no he dicho nada <laughs> se ha portado muy bien para sí, que sí muy sí. bien no, Estoy muy encantada de conocerlo. Gracias. Eh, no, pues eh, también vivo sola ahora. Eh, ¿Y Gabriela? Eh, Gabriela está en Francia. Estudiando. Estudiando, sí, se okay. ganó una beca por excelencia. De, es una muy buena estudiante. Wow. Estoy muy orgullosa de, de mi claro. hija. Estudia pues fuera. Entonces vivo sola de nuevo. Pero yo si no desperdicio el agua, sí. yo pongo Netflix o, o leo sí. el país. Sí que... Pues tengo la aplicación del país, entonces me pongo a leer, este, recurro a, a estos viejos amigos que le digo que son escritores este, intelectuales mexicanos, que pues me acostumbré a ellos a, a leerlos. Entonces siempre trato de, de estarlos buscando como para estar nutriendo mi, mi cabeza de, de otras ideas o pues sabiendo lo que pasa en, en nuestro continente pero, pero, ese, pero ese hábito de la lectura y todo esto de las letras eh, um, viene a despertar luego el, 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 el aquello de Política, ¿Puedo regresar es? a Guatemala a hacer algo? De, pues el eh, culpable de que sea diputada es mi ex marido. ¿Ah, sí? ¿También? <laughs> porque pues él me convenció cuando estaba. Cuando regresa de. de yo no, de, yo seguía a México. Él, me regresé por él porque me dijo que pues estaba este proyecto político. O sea, usted tenía su vida tenía. Allá. Entonces, yo, pues, ya. Entonces, ¿para qué regresar a Guatemala después de haber vivido todas las cosas? Yo estaba Pero acostumbrada. Yo sí recuerdo cuando, cuando Alfonso regresa, eh, usted estaba a la par de él. En, sí. en aquel, no sé en... si era un bus, una cosa. No, era el aeropuerto. Ajá, lo regresaron y todo. Era en el aeropuerto. Form... Ajá, lo, lo sí, el eh, aeropuerto. Ahí estaba. La ahí estábamos, de, de... ahí. ¿Y luego usted se regresa a México no? Siempre no? estuve allá. Ah, ok. O sea, yo, ¿Y qué pasa, yo eh? estuve en México desde 2005 hasta diciembre de 2019, que fue cuando me mudé. Solo vine a hacer campaña, porque yo ni siquiera sabía que iba a ganar. Es decir, bueno, teníamos un partido chico. qué es el partido Bienba? Ah, pero no, no ahora ya no, ahora ya no. Pero, por ya no ejemplo. me quieren en el partido. Y mire, eh, pero usted estuvo antes de. de, de, de iba a ser candidata sí. por el partido donde yo participé. Exacto. Que es el y partido renuncié. todos. Ajá, y renunció. A, Solo fui a la asamblea y renuncié. ¿Por qué renunció esa vez? Yo creo que. por muchas razones, pero la más importante creo que no era el momento todavía para. Para regresar, creo que el vehículo tampoco me sentí cómoda. Claro. Eh, estuve en esa asamblea a pesar de que pues fueron amables conmigo, muchos integrantes del partido. Yo estaba en esa asamblea y, y todo lo que vi en ese momento dije, me fui por razones políticas, tengo que encontrar una buena razón para para, para, para. para regresar a Guatemala y esta todavía no lo es. Claro. Esta, este vehículo todavía no lo Mejor es. Mejor se va. ¿Y me.? No, pues me quedé allá, solo había venido a la asamblea ah, a decir, okay. no, no es que me, me haya mudado, yo estuve desde enero de 2005 hasta diciembre de 2019 viviendo en México. Okay. Y sí vine a incorporarme a la campaña del Partido Bien, en donde fui invitada por el expresidente que conformó este proyecto con gente joven, aquí está Ángel que, que nos acompañó como candidato, mucha gente joven, mucha gente nueva, ¿no? Eh, pues yo creí en este proyecto precisamente por eso, porque era un un partido chico que íbamos a poblar y lo íbamos a hacer nacer a la vida política en este pasado proceso electoral. Y eso fue lo que hicimos. Entonces, no teníamos ni recursos, no teníamos financistas, eh, no, no teníamos binomio tampoco. Claro, sí. Y pues nos lanzamos así con el liderazgo del Estado Nacional. Ah, yo okay. encabecé el, listado nacional. el Estado Nacional. Entonces, hicimos campaña de nuevo. Ya había hecho yo campañas con el expresidente claro, hacía muchos 20 años. Hace años. Y, y nos lanzamos de nuevo a hacer campaña por todo el país, a, a reencontrarme yo con, con mi país después de tanto tiempo fuera. No se recordaba de mí la gente. ¿Así? ¿Ah, no, pues ya había pasado estaba, muchos años. Estaba, estaba y luego era Evelyn ¿no? Moratalla. No. Claro, sí, Entonces, es que ese es el otro sí, cambio. pues ese era el, otro es el otro cambio. cambio porque yo le decía a Alfonso que yo, me adoptara, sabe, sabe, aunque sea, pero no, no sa Sabe que yo tuve que estar eh, Evelyn morata Evelyn morata porque sí, yo dije, ¿a qué Evelyn horas? Deportivo. ¿A qué horas? Digo, Evelyn Deportivo, porque puede suceder, sí. o sea, que, que uno está acostumbrado, si no cuando me no recuerdo... No sabían que era Yo me recuerdo Murataya. aquel diputado, aquel de Descuintla, cuando estaba con el eh, con el general Otto Pérez Molina, pero él en, en la tarima se equivocó y dice, ¡mi general! ¡Ríos Montes! O sea, porque era sí. la costumbre, ¿va? Entonces... Pero mire, mire diputada, hay una situación increíble, porque le voy a decir algo. Viene usted de México, se presenta a, a una elección, gana una elección y hoy se convierte en una diputada influyente, en una diputada que nos representa, en una diputada que pelea por, por, por nuestros derechos en el Congreso. Yo en lo personal le puedo decir, yo no esperaba eso de Beni Morata, porque eh, póngale, uno se concentra yo como, como político me concentré en mi campaña, en mi partido, en meter a mis diputados, usted pues, estaba entonces en yo su no, trabajo. Claro, entonces no básicamente no no me preocupé de quiénes iban en otros lados, quiénes, o sea, yo, yo lo que quería era ganar yo y meter a mis diputados, ¿verdad? Pero luego usted nos demuestra algo que yo no me esperaba y yo espero, yo sé que muchos guatemaltecos no, o sea, un, una Evelyn Morataya, wow, o sea. Que, que, que está peleando ahí yo creo que ni usted ya me está se lo poniendo más yo creo que ni usted se lo esperaba pues o sea en lo que, se, en lo que es hoy o sea eh, porque sí. cualquiera puede decir no pues por tío la puso ahí para para tenerle ahí su 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 su, su, su cómo lo podemos decir su, de sí, su cuota de poder eh, o porque él no puede ir o porque pero hoy usted demuestra algo totalmente distinto es lo que ahora quiero decir a los que nos están viendo o sea la diputada que están viendo hoy aquí la diputada que hemos visto en el congreso es una diputada que está peleando. Es una diputada que, que, que nos está representando y por eso nos animamos porque sabemos de que es una buena diputada y por eso está hoy acá con nosotros porque no, nos identificamos con usted. Creemos que somos de los buenos. Entonces, eh, ¿se imaginó usted ser lo que hoy? Porque créame que, que, que es una de las de, de la diputadas solita. Claro, su bancada prácticamente la desprecia. Sí. Su bancada la hace un lado. Solo la ha utilizado porque su, su, su. O sea, para ellos no está, pero bien para, para, para las sumas que se necesitan para sus comisiones, ¿no? País, para eso sí está usted. Pero, pero prácticamente, tal como sucede con Aldo Dávila, el que resalta ahí es Aldo Dávila, que también lo desconocen de su, de su, de su partido. Y, y pasa lo mismo con usted, solitos sí. como Juan Bautista, que dice que aquella voz que clama en el desierto, en solitario, ¿no? eso es lo que se convirtió usted pero hoy nos representa y nos sentimos muchas bien. gracias lo dice usted tan bonito que y es que así es diputada <laughs> créame o sea es, a mí la gente cuando, me, cuando, cuando supo que venía usted dicen ah qué bueno o sea no re, no dicen eh, eh, cómo llegó no dicen el, el no dicen ella está peleando ahorita es lo sí. que vale ahorita no o sea pero todo claro por supuesto ha sido una enseñanza para lograr la Evelyn de hoy, pues. ¿Ah? Sí, pues ay, todos llevamos una historia, como lo decía, a cuestas. Y, y qué bueno que toda esta historia que yo llevo conmigo me ha ayudado a formarme y a poder tener el valor que tengo ahora, porque sí se necesita mucho valor para enfrentarse al poder. Y sobre todo, pues sí. cómo, se, cómo y es claro, el poder No le he metido juicios o cosas así. Ya ¿no? tuve uno. Ah, ya. Ya, ¿Qué? ¿Qué del dueño sube? del partido ah, okay. que me postuló, porque yo, cuando recién asumimos la, nuestra, en esta legislatura, en esta novena legislatura, eh, éramos ocho diputados de, del partido Bien y cinco diputados, bueno, incluyéndome, me eligieron como jefa de bloque. Ah, okay. Pero nosotros. Eh, no estábamos afiliados al partido porque los estatutos del partido no nos exigía afiliación y por eso fue que participamos de hecho no de hecho en ningún partido uno puede ser candidato sin estar afiliado de hecho yo gané sin estar afiliado sí al partido. hay estatutos que sí lo, 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 lo mandan pero claro, esto tiene que estar es en, que en no. escritura exacto y eh, el mismo dueño del partido que fue el que ju me juramentó en la asamblea general cuando cuando pues me nominaron como candidata en el Estado nacional, ese mismo eh, dueño del partido es el que interpone un, un recurso de, de una solicitud de retiro de antejuicio en mi contra. ¿Por qué usa ese argumento que no lo necesitó para postularme? Es decir, usó la excusa de que yo no estaba afiliada y que por lo tanto yo no podía ser jefa de bloque, porque quería hacerlo él y porque él quería apoyar a esta alianza oficialista y a la elección del actual presidente de la junta directiva y ah. yo no quise votar por este presidente ni la primera vez ni la segunda vez. Eh, él sabía que no iba a tener empleados, porque eso también pasa con los partidos políticos y sería bueno que en algún momento pues lo hablemos, que los partidos políticos se han constituido en empresas, ¿no? Algunas empresas familiares o... O de alguien que tiene una ficha que invierte en un partido político porque la quiere tener para, para comprar cuotas de poder y quiere tratar a los diputados, a las diputadas como que son sus empleados y tienen que responderle y votar de acuerdo a sus conveniencias. Y yo no vine aquí a complacer a un empresario de la política. Yo vine, pues, a lo que he estado haciendo y demostrando, que es pues, a trabajar, ¿no? Para eso me pagan. Y yo no me quise prestar. Entonces interpuso una solicitud de, de, de retiro ante juicio. Que por fortuna eh, fue resuelta eh, y rechazada en límite por la Corte Suprema de Justicia. Ah, qué bueno. Sí, y, pero ya viví esa experiencia. Y esto ha hecho que, como yo no apoyé a la Alianza Oficialista y yo no quise prestarme a, pues, a los intereses políticos o no sé qué otro tipo de intereses pues, tendrá el, el partido que, que me postuló. Eh, he sido y he tenido muchas limitaciones en mi trabajo. Por ejemplo, me tratan como independiente, a pesar de que yo no he renunciado al bloque, no quiero que me traten de tránsfuga, ¿no? Por supuesto. Ellos fueron los que me expulsaron, pero siguen beneficiándose de esos privilegios de tener a ocho diputados. Tienen dos comisiones cuando solo deberían de tener una, tienen fondo rotativo, tienen asesores que ya no les corresponderían, y yo no puedo integrar comisiones de trabajo que a mí me interesan. Yo he querido por segundo año integrar la Comisión de Asuntos Electorales porque es importante que nosotros discutamos y reformemos la ley electoral y de partidos políticos para que vayamos a un siguiente proceso electoral con por reglas, reglas distintas claras sí, por y supuesto. distintas. Sí. No de no esta manera. Ahora. Pues no puedo integrar esa comisión ni como oyente, no puedo integrar la Comisión de Finanzas porque esas comisiones... Para integrarla se necesita de la carta de, 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 de la autorización de del jefe de bloque, exacto. Y yo, pues, nunca la voy a tener, ni la voy a pedir. Claro. Entonces, no puedo integrar la Comisión de Finanzas, que es donde se discute y se va a discutir en los siguientes días, en las siguientes semanas, el presupuesto general de la Nación. Mm. Y no puedo integrar otra comisión muy importante, que es la de Derechos Humanos, a pesar de que la preside el diputado Arzú y que nos permite a quienes queramos estar como oyentes, pero. Tenemos voz, pero no tenemos voto. Entonces, yo asisto cuando yo veo que es importante que yo asista a la instancia de jefes de bloque. Acabo de asistir a todas las reuniones que fueron convocadas por Junta Directiva para la discusión de esta ley de emergencia que recién aprobamos. Y yo estuve ahí con mis propuestas, peleando con mi voz, pero sin voto. Entonces, todo lo que yo digo, pues tengo que buscar el apoyo de mis compañeros. Diputados que son jefes de bloque para que voten a favor de lo que yo propongo porque yo no tengo voto y eso limita el claro. trabajo de todos los diputados. O sea, no solamente una una, una diputada luchona, luchadora y, y, y con pocos recursos exacto y con sí. mínima capacidad para en, en, hablo de voto o sea porque la, puede votar en el pleno sí. pero ya lo demás o sea solo oyente imagínese usted solo sí, de oyente sí por o fortuna sea. pues integro otras comisiones de trabajo donde soy bienvenida integro la comisión de salud in, eh, soy vicepresidenta de la comisión de la mujer okay. estoy en integración este regional y estoy en um, el Frente Parlamentario contra el Hambre ah, claro, también con, con este Jairo Jairo, ah, si Jairo he visto Flores yo los, los tweets de él muy interesantes en el tema de, de nutrición crónica y, y aguda y, y otra eso, comisión ¿verdad? que ha hecho un gran trabajo durante todo este año que es la Comisión de Previsión Social ah, sí. gracias al trabajo que ha hecho esta Comisión de Previsión Social es que sabemos qué ha pasado o qué no pasó con el contrato con el Fondo de Inversión Ruso claro. o sea es la comisión que más se ha dedicado a fiscalizar las vacunas, la compra de las vacunas, los hospitales, los presupuestos de los hospitales, el colapso de los hospitales, el impago que ha tenido el personal médico-sanitario en todo el país, en los distintos hospitales de referencia y los temporales que, que, que hay en, 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 en el sistema público de salud, ha hecho un, un gran trabajo esta comisión. Y esa también yo la integro, nos reunimos, citamos a... a ministra, y bueno, ahora pues será el ministro nuevo. Viceministros de Salud, Contraloría General de Cuentas, el presidente del IX, funcionarios del IX y qué otros más llegan, Cancillería también han sido citados, siempre están en la mesa todos los lunes a las 10 de la mañana, okay. en esas citaciones. Y de ahí es que hemos podido presionar para que haya, por ejemplo, o implementen brigadas nacionales de vacunación masiva. Claro. Lo propuse yo en mayo porque lo vi que lo estaban haciendo en México. Y apenas en septiembre lo están empezando a implementar en el país. Es impresionante que estemos vacunando con el 70% de vacunas donadas. Solamente el 30% de vacunas que se han aplicado en Guatemala han sido las compradas. Pero no se supone, eh, eh, uh -huh. diputada, que para eso ustedes aprobaron el presupuesto, el pisto, eso el todo. Eso es dinero lo incomprensible. O sea, porque, porque yo sé que suena trillado, ¿verdad, diputada? Pero, pero entonces, ¿dónde está el pisto? O sea. Porque, o sea, de, de veras es un poquito difícil de entender, porque, por ejemplo, yo soy alcalde y yo sé que, que, que la capacidad de ejecutar uno en un año la, la perfecciona. En el primer año es difícil ejecutar, yo se lo digo, mire, yo eh, me costó con mi primer director de compras, no le agarrábamos la onda, se nos caían los eventos. Eh, eh, mal hechos me, de, de todos, no, no le voy a decir de uno, de, de todos cometíamos errores y entonces a mí se me caía el evento del cloro, imagínense para clorar el, los pozos, se me caía en el evento del cemento, el, el evento de, del, de, del combustible para los, los, los vehículos municipales, a mí se me cayeron cinco o siete eventos en un año y, y me costó salir adelante pero aprendí Aprendí, aprendí a ejecutar, aprendí a, a los tiempos, aprendí cómo, cómo, cómo no, que se no se me caigan, aprendí a generar las diferentes. Exactamente. O sea, eso se aprende, se aprende. Hoy por hoy yo le puedo decir que tengo todo el, 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 el equipo, no yo, el equipo para poder subir eventos. Y, en el, y, y que puedan esos eventos llegar a su fase final que es la adjudicación y luego la firma del contrato y vámosle para adentro pues entonces eh, esto es lo que yo he visto que no sucede aquí pero entonces que el pisto está en el banco o el pisto está en los bolsillos de alguien ¿dónde está el pisto? o sea ¿por porque en Rusia imagínense <laughs> o sea hablemos 615 millones de, y ya no devolvieron 600... ese dinero 14 millones 500 mil. ¿Pero nos sales? van a devolver no, ese dinero? ¿O no sea, ese lo... dinero está perdido? O, ¿O sí van a venir bueno, algún día supone? las vacunas? Pues en diciembre, Sputnik, se supone. Sputnik, Sputnik, solo no sé dónde vacunan Sputnik. En Misco no, en hay, no hay Sputnik. Ah, en en Misco aquí en la no hay, ciudad hay, de, bueno, de Guatemala. Estás? Mucho gusto. El vicealcalde. Presenta. Ah, mucho gusto. <ríe> 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 Sputnik, no, yo le hablo de Sputnik en Misco, no hay. Ajá. En, en Sputnik, eh, no sé dónde la han puesto, pero porque el misto, necesita, en Porque necesita. Es que esa es parte de los grandes errores que uno no entiende. necesita la segunda dosis. No, sí, también se necesita la segunda dosis. Solo han llegado 1.450.000, creo, o 640.000, ¿no? 1.640.000 vacunas. vacunas. Sí, 1.640.000 vacunas de Sputnik. De, de 8 Sputnik. millones, que se De esa O sea, de, esos, bueno, de, ese, de esa mitad, de ¿Por la mitad eran, porque eran 16 millones. Sí. Y. Y solamente han llegado 160 mil, creo, vacunas del segundo componente, ¿no? Para la segunda dosis. Eh, pero curiosamente, el presidente va y compra una vacuna que necesita ultracongelación, por eso es que no tiene usted en MISCO y no hay en muchos departamentos y comunidades de todo el país. Ah, ok. Van, se endeudan, porque necesita una, una, una temperatura, ¿no? sí, muy, muy alta. Se endeudan. Llevan todos los impuestos de los guatemaltecos a dárselos al Fondo de Inversión Rusa para comprarles supuestamente 16 millones de dosis. Ya renegociaron el contrato, de acuerdo a lo que dijo la, la mira, ahora ministra de Salud. De estas, pues serán 8 millones, de las cuales ya dije que han entrado nada más 1.640.000 dosis. Hemos vacunado con donaciones, ¿no? El 70% de las vacunas que hay en Guatemala... Son como claro. 8 millones 900 mil vacunas en total que hay en el país o que ya vinieron al país desde las primeras que entraron de la donación de, la, de Israel, que fueron cinco mil dosis de modernas. Esas fueron las primeras vacunas que llegaron a Guatemala. ¿Y seguimos vacunando con donaciones? Yo soy un vacunado por donaciones. Yo también me vacuné con donación. Sí. Bueno, yo me vacuné en Estados Unidos. Eh, Moderna. Sí, no, me puse Johnson. Johnson. Una sola. Sí. Y después me puse un refuerzo de Moderna. Entonces Ay, también no la vacuna se la debo a Estados Unidos sí. y se lo agradezco muchísimo. Claro, por ¿no? supuesto. Y te Pero el presidente aquí. de la República que sí confió en la Sputnik, porque ellos fueron los que hicieron el trato con el fondo de inversión rusa. Sí. ¿Por qué no se puso Sputnik? Se puso Moderna. Y la ministra de salud también se puso Moderna. ¿Por qué vacunan a la población guatemalteca con una vacuna rusa? Que y ya ellos, se va a vencer, dicen también. Que ellos se vacunan con Moderna, sí, claro. con una donación. No, no, si ellos no, 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 no confiaban en la vacuna rusa, Para y además qué. el presidente dijo que no se había vacunado. Que no se cuando, iba a vacunar, ¿eh? sí. Que no se había vacunado porque iba a esperar al último, creo Ajá, que dijo, ¿no? Sí, sí. Y ya se había vacunado. Entonces sí. no entiendo esas contradicciones en el mensaje que no están generando confianza en la población guatemalteca. Ya casi van 13 mil personas, un poquito menos de 13 mil personas que han fallecido. Y si hubiéramos empezado a vacunar desde el momento en que nosotros aprobamos este decreto y le dimos los recursos, que lo hubiéramos hecho desde el año pasado, pero no sé por qué lo hicieron tan tarde. Sí. Si nosotros y si ellos hubieran empezado a vacunar pronto, menos personas tendríamos en y, estado crítico en los hospitales y menos fallecimientos hubiéramos tenido, hubiéramos salvado no, más vidas. Por, supuesto. por eso usted que tiene ese poder de convocatoria, este espacio, esa voz tan escuchada en todo el país. Gracias, de sí, verdad este, lo, lo quieren mucho, tiene muchísimos seguidores, ya quisiera tener un poquito de seguidores de los no, que tienen como, no, no créame. Sí. Síganme. No, <laughs> si ustedes la siguen en, ¿no? en, en, en el Congreso todo el mundo se ha dado sí. cuenta. Sí, si, si hay que promover la, la vacunación, vacuna. por hay supuesto. Promuévala desde sí. la municipalidad. Si usted necesita apoyo, dice que no tiene diputados, pues aquí tiene una. Gracias. Quiere que yo vaya con usted Gracias, gracias. vacunen a la población. Si yo puedo servir en algo para que la gente se ponga una vacuna. Hay muchos antivacunas porque ha habido mucha desinformación. Sí. Hay líderes, que promover eh, la vacuna. Líderes eh, malos que han como de Desafortunadamente. alguna manera metido algún tipo de, 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 de temas hasta religiosos, sí. ¿no? Sí. Que, 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 no, que, que nos están dificultando este tema. Y yo creo que la única forma de salir adelante como país, primero evitando las muertes, luego los bueno, los contagios, porque puede uno contagiarse, ¿sí? Sí, pero, pero no ya es, no se muere uno. Y no para estado crítico, claro. es decir, para ocupar los indecisos. Y tercero, de los lo hospitales. económico, diputada, porque esto es lo que nos tiene jodidos hoy. O sea, hoy, mire, yo le digo algo, yo estoy por 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 que ya no aguanto más, porque cuando fue todo esto del encierro. Yo evité despedir gente, fíjese. De sus negocios. De, de, no, de ahí de la Muni. Ah, ok. Pero hoy Como Mire tiene, llega. Están llega... Emprendiendo. No, 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 de la Muni, o sea, y así estamos muchos eh, perdiendo el trabajo, perdiendo tantas cosas, porque la pandemia nos sigue afectando. Sí. Y por eso los encierros no estamos de acuerdo con los encierros. ¿Por qué? Porque, porque económicamente ya no soportamos esta situación. Ahora la pregunta del millón es, diputada, ¿tiene.? Tiene arreglo esto porque, mire, uno cree que uno ya lo ha visto todo, pero luego resultan con otra cosa que si uno. O sea. Son creativos, sí. ¿no? Sí. O sea, uno llega al momento en que ya vio, uno, uno dice, ya vimos todo, ya esto ya llegó al límite, Guatemala ya llegó al límite, pero después resulta que hay otra cosa. O sea, hay un rumbo, hay un camino. Eh, yo sé que los guatemaltecos que trabajamos y somos luchadores. Somos más, ¿sí? Eh, los que salimos todos los días a estudiar, a trabajar, a comprar, a hacer de Guatemala una Guatemala mejor, somos muchos más. ¿Hay un futuro para Guatemala en el que podamos vivir mejor? Yo creo que sí. Y hay que, nunca hay que perder la esperanza de que podemos uh -huh. construir ese futuro. Yo estoy convencido de que sí, hay un futuro mejor para nosotros, pero no solo un futuro, un presente. Y en esto tiene que ver usted, que es pues es un influencer, ¿no? es un hombre que, que lo ven, que le ponen atención, ¿no? que, que la gente atiende sus, sus, sus entrevistas. Gracias. Eh, es importante que usted se sume a, a esta auditoría social y llame a la gente a esta auditoría social que tiene que haber, porque cuando hay organización y expresión de, de nuestro pueblo, las cosas pueden cambiar. Y eso es lo que hay que promover, que la gente se involucre, que participe, que se informe, informar bien, constructivamente, para que entre todos podamos hacer grandes transformaciones y transformaciones profundas. ¿Por qué no pasaron los últimos dos estados de calamidad? Esto es un ejemplo. Porque la gente, incluso usted, estaba poniendo atención de lo que estaba pasando en el Congreso de la República. Claro. Y estaban tan atentos 270 y tantas Casi miles de personas. Casi 300 mil en el live personas, de Aldo, y aparte los que estaban al, conectados al, en, otras, en al otros trabajo lives. De, ajá, exacto, uh -huh. de, de Aldo sobre todo, no del diputado Aldo. Eh, la gente estaba pendiente, estaba fijándose qué hace cada diputado, qué hace cada funcionario, qué hace cada alcalde. Mientras haya una mayor, un mayor involucramiento de nuestra población, de nuestros grupos sociales... Las cosas pueden cambiar y yo tengo esa esperanza de que se puede hacer. Ahorita quizás somos pocos, pocas las voces que hay de oposición en el Congreso de la República y no queremos ser oposición porque, porque queremos serlo, porque conviene, no, porque hay razones para oponernos. Ese estado de calamidad que se quería probar promovido desde el Ejecutivo, solo llevaba compras por excepción. Uh -huh. ¿Para qué más compras por excepción si ya vimos cómo están los hospitales? Ahorita les volvimos a dar una ampliación de 1.800 millones de quetzales a salud y tenemos nosotros todos, no solamente los pocos diputados que estamos ahí dentro este, fiscalizando, tenemos que tener el apoyo desde afuera de la población viendo que ese dinero sí lo inviertan en kits, sí lo inviertan en pruebas, sí lo inviertan en el pago al personal médico, sí lo inviertan en camas, sí lo inviertan para lo que ha sido aprobado en la salud de las familias guatemaltecas. Y hubo algo que yo peleé y que he estado proponiendo y que todavía no he encontrado la forma ni el apoyo, que son un fondo de alivio económico para todas aquellas familias que se han visto endeudadas ahorita en los hospitales privados. Claro que no pasó en esta iniciativa. Hay yo lo propuse. hasta de un millón usted. Hay cuenta y perdieron Gente. su patrimonio y perdieron a sus seres queridos. Mm. ¿Por qué? Por la indolencia de este gobierno que no actuó oportunamente claro. en la salud de esos familiares. Mm. Y entonces yo sí creo y estoy convencida que aunque veamos un panorama oscuro, ¿no? Que aunque veamos que las ofertas electorales que probablemente se estén promoviendo algunas no no sea lo que el país requiera, no lo sé. Hay que verlo. Hay que involucrarse más. Ah. Hay que informarse más, hay que también saber informar y saber con qué o con quiénes nos informamos. Porque hay mucha desinformación, ¿no? como sí. pasa con las vacunas. Sí. Hay que buscar las fuentes más sólidas de información en donde la gente sepa, bueno, se aprobaron 100 millones o no sé cuántos millones quedaron, 90 millones, ya me recordé. 90 millones de quetzales aprobamos para la compra de kits. Si usted sale positivo, tiene salud la obligación de Le darle un kit. kit que es con su ivermectina, su así. Y ojalá que tenga no no tiene la de ibuprofeno. el de salud no tiene eh, no, antibiótico, no pero ojalá que dé un antibiótico porque eso sí yo lo peleé en la instancia de jefes de bloque para que Proam, ¿no? Pues que eso es la encargada. Es que que ayuda a uno a no morirse. Exactamente, que tenga en el puesto de salud, en el centro de salud que le den el kit a pues alguien que haya dado positivo que también le puedan dar un antibiótico bajo claro. el criterio médico de quien se lo otorgue, ¿no? El, Por supuesto. El, pero hay esos recursos. ¿Y qué tiene que hacer la gente? Informarse de cuáles son los recursos con los que tiene que contar. Así es. ¿Para qué? Para que la situación empiece a cambiar desde esa auditoría y participación social. ¿Cuál es el futuro de, de Evelyn ahorita en el Congreso? Estamos, estamos, estamos viendo una pelea férrea en, en, en la fiscalización de los, de, de, del tema de covid Um, Hay iniciativas de ley en el camino que esté usted redactando, que esté ahí trabajando, de cosas eh, ya puramente parlamentarias, porque esto nos vino a todos a sacar de, de, de lo que teníamos planeado. ¿no? Por ejemplo, yo en Misco tenía planeado eh, un, mi par de, de pasos a nivel, eh, solo voy a poder hacer uno que me lo tiene parado caminos, porque yo de qué ratos quiero hacerlo, que es la, eh, la Cuchilla Ciudad Quetzal. Milagro Ciudad Quetzal eh, eh, sí, Caminos número Sí, lo veo ahí número... Hasta agarrando las máquinas ¿no? Sí, para... ahí vamos eh. Pero Pero me lo tienen ahí Viera cómo Estoy Pónganlo a trabajar Para ¿No? que se duerma Más temprano Sí Para que no nos desvelemos Ahí no, no vamos a bachar De medianoche Ayer no fui a bachar Estaba cansado Yo algo cansadón Entonces me dormí Como a las doce temprano ¡Ah! Y se levanta temprano Alcalde Sí eh, Bien temprano Porque antes de, de empezar a trabajar, entreno, entreno, eh, hago mis ejercicios, entonces, eh, y como yo vivo en la MUNI, entonces... Eh, eh, y le gusta vivir en la MUNI, ¿no? Este? Es que desde que me intentaron, es que yo he tenido tres eh, atentados. Entonces, eh, el primer atentado fue porque me llevaron las cabezas de... Porque yo me metí a pelearme con los mareros que extorsionaban las, los buses rojos en aquel entonces. Sí. Y entonces nos peleamos de tal manera. Sí que me, me llevaron cuerpos mutilados afuera de mi apartamento y afuera de la MUNI. Entonces yo decidí, eh, 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 como era muy peligroso y todo, entonces me empecé a quedar en el sofá de ahí de la MUNI y, 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 y pues... Por seguridad. por pues Sí, es que me tardaba más en, en ir en lo que regresaba, porque yo salía de la MUNI a las 11 de la noche y ya a las 5 de la mañana estaba de regreso en la MUNI, solo mejor me duermo aquí, decía yo, es, ya sí, no ves. pierdo el tiempo en llegar. Y así se fue dando hasta que decidí mejor quedarme en la muni. Ahí vivo, ahí duermo, ahí trabajo. Y entonces eh, me gusta. Yo, yo soñé ser alcalde y Fíjese que, sea Fíjense que antes dormía. En el, antes dormía en el suelo. O sea, tenía un, mi colchón que, que, que porque la, el despacho del alcalde tiene una puertecita hacia el fondo que, que me dejó el alcalde anterior. Y entonces ahí guardaba yo mi colchón y entonces toda la noche ¡rum! lo arrastraba y pum, lo tiraba en mí. Y ahí me dormí. Pero a raíz de después de mi... Como de mi, la canción, pero qué necesidad. Sí, hombre. Pero mire, después de mi pelea con tres quiebres que yo tuve un, eh, un absceso en, en... ¿Cómo se dice? En la pompa, en la nalga. <laughs> me, me, por tanto, inyectarme eh, a diclofenaco porque yo en ese entrenamiento que fue muy duro me lastimé las rodillas. Uh -huh. Y entonces, para yo poder boxear, el, yo necesitaba inyectar médico. Sí, no, ya no lo hago. Pero ya o sea, yo ya dejé, ya espero en Dios no volver otra vez a subirme a un ring. O sea, por no, y no de esa manera, ni menos con él. Así, <laughs> si me iba a boxear, voy haber peleado con él. <laughs> Busque si otra vez. Sí. No <laughs> y no, mira que se me infecta usted. Qué pena. Y por poco me quitan, gracias a Dios no. Eh, pero sí, fue una, un absceso muy grande. Me tuvieron que meter un, un, un drenaje. Uh, y entonces para no dormir en el suelo porque en la muni hay como unos unas como hormiguitas blancas fíjese entonces yo dije qué hora se me metió una y entonces pues hoy ya hoy ya tengo ya, ya ahí en ese cuartito tengo ya una cama con 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 el coso ese el camastrón no uh -huh. entonces ya no duermo en el suelo ¿ah? pero él ya, ya eso, yo no necesito mucho pues o sea, imagínense. entonces estoy ahí y básicamente eh, eh, pues yo soñé con eso y me gusta. Porque como diría Ricardo Arjona, si yo no fuera famoso, igual yo escribiría canciones. Eso es lo que me gusta hacer. Y, y yo nací para y esto canta, y me. Que canto, toco, yo eh, hago de todo ustedes, hoy parezco mil usos <laughs> hasta, hasta conductor de programas. <laughs> <laughs> hasta entrevistador. entrevistador. Mire, Mire que, que, que si a mí me hubieran dicho hace algunos años, Neto, mira, eh, va, yo tengo Todas las características para no ser un entrevistador. Miren mi voz, mi voz es chillona, no hablo fino, soy muy rajatabla, no, soy No, pero le aseguro que tienes más fotogénico que eh. yo. Yo nunca me he sentido bien en las cámaras. Siento que no me hacen justicia. Pero le buscan a uno ahí en el, sí, el, el, el ángulo. Le el siento ángulo, que ah. el ángulo a mí no ninguno me favorece en, la, en las cámaras. Siento, me siento bien rara, no sé por qué. Eh se acostumbra uno, ¿no? Se acostumbra, pero supongo yo que cuando se era primera dama y tenía todas las cámaras encima, ¿eh? se Fíjese acostumbró, que ¿no? yo no, yo este, no daba muchas entrevistas, no. Pero, pero como... si sí hay un sequito de, 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 de periodistas bueno, de que comunica... siguen a la primera dama, ¿no? ¿no? No, Era, recuérdense que los tiempos eran otros. Ah. No, nosotros teníamos un equipo de comunicación social, social. como hay, uh -huh. que cubrían las actividades. Pero yo no, yo era muy este, como más, como tímida, no, no hacía como mucho ruido ni, 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 ni sí, pues. publicidad de, de lo que, de mi trabajo. Entonces parecía que no, yo no hacía nada, porque no lo daba a conocer. Y además la relación también con los medios que tenía el expresidente no era la más favorable, claro. no, no era tan, tan buena. ¿no? Uh -huh. Entonces yo evitaba la exposición, yo me dedicaba a mi trabajo, a mi, a mi agenda, uh -huh. pero no, no era tan... No, sí, pues, ni creo que no sea tan mediática. buena tampoco para las sí, entrevistas. Claro, Espero y, haber aprendido ya un poco aquí hoy. No, y en aquel entonces sí. no habían redes sociales, pues. O tampoco, sea, entonces. para eh, bien o para mal, ¿no? Yo teníamos creo que para bien en aquel entonces. Las redes ¿no? sociales, sí. porque no dependíamos y de, los likes, mal, porque de los Y también para mal, porque ustedes seguidores. hubieran podido eh, eh, comunicar más de las, y cosas, y mejor, buenas, ¿no? sí, de las cosas buenas, ¿verdad? apropiarnos de había. la comunicación, claro, como hace claro. Bukele o como hace López Obrador en México, que son los dueños de de la comunicación imponen la agenda de comunicación todos sí, El mismo todos Barack los días. Obama, ¿no? Barack Obama, yo creo Así que fue ganó, el genio, fue sí. el genio de la comunicación en el en, en ese emergente sistema de las redes sociales. Sí, pues, ¿verdad? nosotros no conocimos de redes sociales, yo apenas. Y fue el año Ahora. 2000, 2004, y las redes sociales empezaron como ahí como en el 2005. Sí, no había ni WhatsApp. Sí, no, sí. No sé cuándo empezó con, WhatsApp. WhatsApp empezó en el 2000, después de BBM, porque antes era el BBM, ah, ¿se sí, acuerdan los BBM? Pines, sí, los pines Black y todo ese, de Blackberry, ajá. Entonces el, el BBM fue como que el inicio, de, el inicio de, 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 de WhatsApp. Mire, yo, pues no sé cuánto más vamos a seguir hablando, porque yo ya aquí falta poco, Ya falta poco, <laughs> Yo aquí puedo seguir con usted. Gracias. Me quise traer pues no sabía qué regalarle porque ya vi que los huitecos le trajeron sacapa y no toma yo dije le llevo tequila pero pues, no, pues no, yo mejor lo me lo tomo, tomo yo porque si no sí, se lo voy a tomar Me no. imagino a todo el equipo aquí tomándoselo no pues hoy están hoy están como ya veo que están callados porque sí, están, porque no están tomando están bien portados se portan mal se portan, no, no viera cómo se portaron de mal el sábado que los huitecos los huitecos vinieron aquí a, a poner la cosa así como que como vinieron a imponer el desorden, desorden. <laughs> eh, más este muchacho aquí de el camarógrafo sí, que, ah, que no, movía la cámara ¿no? Sí. <laughs> salían se, movidas no, las tomas no salió algo ahí contento de aquí sí entonces pero no hoy estamos todos muy serios pues vea eh, bien portados le traje pues no sabía qué regalarle pero le traje un libro que yo sé que le va a gustar ah muchas gracias y mire este es el nuevo que son las meditaciones de Marco Aurelio que son lecturas que siempre el expresidente Portillo a mí me ha recomendado, le han servido mucho a él y ha recomendado siempre. Muchas gracias. Este libro, pues voy a decir que me lo regaló, pero mentira, yo se lo robé. Ah, sí. Este, bueno, yo se lo quité. <laughs> está firmado por él. Wow. Y pues es uh, está subrayado por él, ¿no? Como lee el expresidente Portillo. Si sí sabe que se lo estoy ofreciéndose a volver a divorciar de mí. <laughs> Pero también le traje uno nuevo, pues usted dígame. Ah, no, ¿usted yo quiero el que el nuevo, No, yo quiero el quiere... que está, no, el que está rayado por, por ti, o por supuesto <laughs> que se quiero. <laughs> Atesórelo, porque yo atesoro mucho los libros de mi ex esposo, a mí me han servido muchísimo para pues crecer. Muchas gracias. Y a mí me encanta leer todo lo que él suraya, es pues un hombre muy versado muy culto no se ha preparado mucho claro. sobre todo pues, los años que estuvo en prisión le sirvieron mucho para ser más reflexivo pero también para, para actualizarse y, y seguir aprendiendo en esta formación académica que nunca que debe ser ilimitada no, claro. no siempre aprende todos los días aprendo yo aprendí mucho de usted hoy Ay, es gracias. una persona muy gracias muy humilde me ha hecho sentir muy bien no es su casa eh, y pues no voy a usar la barbería porque ese look no me gusta. Sí, <laughs> tiene que cortarse el pelo mucho como María René, ¿verdad? María René sí ya es clienta muy nuestra. muy se ve sí. muy guapa. Pues ve, aquí está este libro que, gracias, espero que, para, gracias, para gracias, política, que espero que le sirva mucho para su carrera política, que espero que sea muy, muy grande. Le auguro pues mucho éxito. Gracias. Eh, yo me quedaré con el con el nuevo, con el nuevo, nuevo y me da miedo esperaba el que me dijera que no quería este pero bueno, ah no cómo se no cómo así va no muchas gracias diputada mucho, es un libro no del de todo corazón lo recibo y, y de veras eh, muy honrado de sobre hecho, hasta todo le porque está algunas... sí sobre todo porque está con con, con estos eh, diferentes eh, anotaciones y, y subrayados y, y de veras eh, yo soy, un, soy alguien que me gusta leer también. Hoy que estoy en el cargo, eh, leo menos porque. Pues mira, tiene ya tiene un amigo más. Para empezar, sí. Yo le agradezco de todo corazón por, por recordarse, porque para mí eh, los regalos que más eh, yo valoro son los libros. Pero este tiene doble valor. Gracias, de todo corazón. Tiene mucho y... valor para mí, pues lo tuvo en su momento cuando fue lectura del expresidente y ahora espero que tenga un gran valor para por usted porque son. Las meditaciones de Marco Aurelio, que, claro. que hablan de todo, de... Siete libros sobre el arte de vivir, dice. Sí, le va, le va a gustar muchísimo. Sí, pues muchas gracias, Dios me la bendiga, diputada. Nosotros también le tenemos eh, algunos regalos que nuestros patrocinadores eh, han enviado a usted para el día de hoy. Pero antes de, de terminar y antes de darnos los regalos, tenemos eh, un muro donde está el recuerdo de todos los que han venido a nuestros programas. Ahí está eh, las, ¿Me puedo las por puedo no, poner favor. pero me tengo sí. que quitar los... Sí, sí, estos. sí, sí. Ahí están las tres firmas de, de los tres huitecos, está la firma de Tres Quiebres, la firma de Jan Márquez, de Danilo Guerra, está Chegencio, está la firma del diputado Aldo Dávila allá. Y pues quisiéramos, diputada, que usted fuera tan amable de dejarnos su firma, su, su, ah, pues su recuerdo gracias. ahí en nuestro muro de los recuerdos. Pues ahorita, ¿sí? ¿Ya? Por favor, sí, ahí está el, ¿En dónde, el, el plumón. ¿en dónde firma? Eh, eh, donde usted quiera ahí donde usted encuentre el ¿Usted mejor espacio. ¿Qué, qué espacios podemos ah, para Ah, pues yo diría, en, eh, eh, que para se que se mire, sí, para que <laughs> se mire, <laughs> debajo de Romba. En el sombrero. Ah, sí, el el sombrero. ¡Ah, en el sombrero. sombrero. En el sombrero, adentro del sombrero, adentro del sombrero. Sí, el sombrero, serio? qué pena. Sí, sí, seguro. sí. Sí. No, ver, sí, manches, sí, por sí, por favor. Y mañana lo pintan, ¿verdad? No, <laughs> sí, ahí está, ahí está, si sí, es ¿no? para... ¿Acá? Por favor. Y es la firma y el nombre, ¿no? Sí. Y es que, eh... sí, porque si no, entonces no lo vamos a reconocer en un tiempo. Todavía nos falta un par de, de, de minutos más. Si sí quisiera, pues, darle los regalos que nos entrega hoy. Eh, eh, tenemos una marca que está eh, patrocinando nuestro programa. Mire, es una cosa maravillosa que, que ya empezamos uno a tener eh, patrocinadores y Qué bonito. Y ya, ya me habló por ahí Zetagas, que quiere ser patrocinador de, del Pues ahorita del que el podcast, gas está caro, así, Entonces, le vamos a decir eh, 33% Sí. Subió. Yo la abrí, pero mire esta le manda por favor. <laughs> está como <laughs> Por favor, por favor. Ay, Por favor, por favor, abra. Y sí, puedo, eh, eh, ¿no? sí eh, ahí está. Bueno, es una ¿es muleta, una es una, es una marca de, 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 de camisas tipo polo. ¿Ah, sí? Mexicana. Bueno, ah, ¿en es serio? mexicana, sí. Y entonces eh, los distribuidores aquí en Guatemala, pues, ¿La eh, y nos regalan, bien? sí, por favor. Nos regalan una una camisa tipo polo para cada. Um, ah, mire qué bonita. Sí, dale bien. Son bien lindas. Eso ahorita como están de moda mucho los. los Bordados ah, pues, y muy linda. y muy como de muy como de Sí, muchas gracias. Ah, hoy muchas me trajeron gracias. Otra a mí también. Okay, muchas okay, okay. gracias a la tienda. Y Yo esta, sé que se la dieron sí. a Neto, pero bueno. Y esta, esta es la mía. Esta es la mía también que hoy me ¿Gusta? hoy me manda muleta. La voy a usar. Por favor, sí. diputada. Muchas gracias. Esperamos verla muy pronto con esa foto y oh, tengo otro regalo. Este es de nuestro patrocinador que es JM12 que es la ropa de Jean Márquez, que es eh, el excrema que ahora está en el Club Deportivo Misco, nuestro ah, equipo. Bien. Él ahora se convierte en patrocinador también de, de nuestro... ¿Y él abre el también, pero... No, porque es que yo quiero sacarla, porque quiero sacarla, quiero enseñar. Esta es nuestra, esta es la camisola del Deportivo Misco femenino, que ver, femenino. No. Y, mire, mire, mire. Mire. y dice Evelyn, dice Evelyn. Ay, no no pero Ahí está. que me quede, ¿no? Ah, pues yo digo que sí, que me, me va, te va a caber. No, por Creo favor, esa. No, pues ¿usted qué cree? Que muy chiquita, muy grande. No sé, ahorita vemos. No, mire. Yo soy chica. ¡Bravo! Oh, wow. nah. ¡No! <laughs> Evelyn, Evelyn, ahí dice Evelyn en la... Eh, ahí sí que... Es que este... Eh, tenemos... No teníamos... Ahora usted y usted miren la... mira ahí en la pantalla. Ahí. Oh, sí, ¿Este no, pues... No. Fíjese, Está fíjese muy bonita. Para que sí, sí mire, no teníamos, no teníamos equipo femenino. Hasta el año pasado que un grupo de, de, de misqueños eh, que estaban en la Muni que, 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 que son parte del. De, siéntese, por favor, diputada. Eh, Me um, quedé modelando la camiseta. <laughs> fíjese que ellos eh, estaban a cargo, están a cargo de, del estadio y también de la academia de fútbol femenina y entonces eh, empezamos a tener talento patojas Ay, y dispusimos que el deporte. Yeah. haga un bosque para trotar en eh, eh, esa es la otra el consejo que usted me dio bueno un bosque público para 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 trotar para de trotar. hecho eh, yo le contaba a la diputada que pronto vamos a estar inaugurando el parque Salayá verdad allá en zona 6 norte pues me invita, que es un ¿no? bosque para para caminar y trotar uh -huh. Es muy bonito, solo que ese es de ascenso y descenso. Pero en la historia de, de, de la camisola resulta que entonces eh, decidimos, marca, ¿no? decidimos inscribir a, nuestra, a nuestro equipo femenino y participó en la Liga Mayor Femenina. Y no nos fue muy bien en la primera. Eh, oportunidad, pero en este segundo año eh, nos está yendo muy bien. Eh, hemos ganado Ay, todos los partidos buena. hasta este último partido Hay que, que se promover jugó. A las el, mujeres y y están jugando también. muy bien las patojas y entonces eh, antes usaban el mismo, eh, podríamos decir el mismo color exacto del Deportivo Misco de hombres, pero ahora Me le encantó. pusimos el toque rosadito que es de mujeres y entonces esa es la camisola la del Club tenis. Deportivo <laughs> femenino. Sí, ah, me da mucho y Entonces gusto. Eh, se la regalamos con todo nuestro aprecio y sobre todo nuestro patrocinador que es JM12, que es Jan Márquez, eh, nuestro eh, capitán del equipo y hoy también que, que, que aparte de ser jugador pues eh, tiene su propia marca de ropa. Entonces pues agradezcale muchísimo ¿verdad? de mi parte. Sí, a... gracias diputada. Y, eh, ¿Y la um, taza no me pueden regalar, también me gusta. Bien, bien, por favor, ahí tráigale una taza a la diputada. Eh, tenemos ahí... Con... Viera que, que, que este este estas tazas eh, estamos apoyando a una, a, a, una, a una mujer que en Facebook eh, eh, de esas nuevas empresarias que salieron en Facebook por la pandemia que empezaron uh -huh. a vender por internet vimos que estaba ofreciendo tazas Ay, es broma, y, y ¿no? se las y pena? se las y se las fíjese que se las empezamos y se las compramos a ella sí. para ah, que muchas gracias. por estaba favor pero me la llevo entonces se va llena de, se va llena de regalos. Eh, sí, está muy linda. Se lleva entonces nuestra camisa Mira, la voy a de recordar muleta, ahí por favor. En, en mi oficina cuando esté tomando mi café. Muchas gracias, diputada. Y le agradezco realmente que haya aceptado la, la invitación de, de estar con, con nosotros hoy acá, eh, porque queríamos que la audiencia supiera un poco más sobre usted, porque probablemente la han visto en el Congreso... Peleando por nosotros, pero no saben la historia que hay detrás del personaje. Y por eso es que nosotros invitamos personas como usted a, al podcast, porque lo que queremos es inspirar a las futuras generaciones. O sea, eh, ninguno de los que hemos estado aquí en los ocho episodios, ninguno somos de los que hemos venido ya con una vida construida, no, sino hemos tenido que hacerla en base a sacrificios, humillaciones y tantas cosas que uno vive para poder alcanzar a veces las metas. Usted es un ejemplo de ello y hoy está dando de qué hablar en el Congreso. Y la instamos a seguir adelante, a, a seguir peleando, porque ahorita la cosa está jodida. O sea, hoy, hoy, hoy yo sé que usted es, es de las pocas que están ahí peleando, somos de los que estamos en la lista negra, en fin, hay tanto que, 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 que es difícil hoy en esto. Sin embargo, usted ahí está haciendo su esfuerzo. Así que... Muchas gracias. Le, 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 le auguramos un, un, un gran eh, futuro y que en el nombre de Dios pueda seguir usted luchando por, 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 por eh, estas causas. Que benefician a nuestro país, que así, así que sea. gracias por haber y ojalá venido. Que les haya gustado nuestra. Claro, es por la supuesto primera vez que, que sí. Lo saludo personalmente, sí, estoy muy contenta no, de conocerlo. No habíamos tenido la oportunidad de, de ponernos, bueno, eh, de alguna manera, pues yo creo que nunca habíamos coincidido. Las veces que yo iba al Congreso, eh, se han sido muy pocas y a veces llega uno solo a la oficina del diputado donde uno va y uno ya no mira nada más. Yo nunca sí. he estado en una reunión en el. En el, en el pleno, hemiciclo? sí, no, nunca en el hemiciclo, eh, algo que me, me encantaría algún día vivir, va a conocer cómo es ahí la situación, pero gracias a ustedes que han estado haciendo los lives <laughs> y todo eso, hoy sabemos cómo funciona el tema ahí. Um, eh, y, y, pues no, nunca se nos dio el chance. Hace algunos años, cuando recién gané las elecciones y sí, tuve la oportunidad de, de conocer al expresidente, me invitó a su casa y dormí ahí en, en Zacapa. Uh -huh. Y, y pues tuve la oportunidad de, de hablar con él hasta las 3 de la mañana, me acuerdo, de ese día. Eh, hubo un diputado que nos presentó y, y pues para aquel entonces... Eh eh, pues tuve la oportunidad de platicar y de hablar un poco, bueno, ¿verdad? Entonces, sí. todo eso cuadra muy bien con lo que ustedes nos, nos comentan. Sí, claro, sí. y un gran personaje. Y pues ahí, ahí tenía todavía el, eh, su, su escritorio que mandó a hacer de, de réplica, el sí, que tuvo. Sí, sí. Y tiene, una, tiene un cuarto lleno de libros, y la sala llena de libros, y el baño de lleno de quites. libros, y todo de <laughs> libros. <y, ríe> es increíble, tiene sí. uno menos porque se sí. lo. Sí, <laughs> y muchas gracias por haberse acordado a nosotros, por traer ese regalito y de todo. Corazón, gracias por haber venido. Y unas últimas palabras para los que nos están viendo: de palabras que, que esperanzadoras necesitamos de, de un futuro mejor, verdad? Pues, diputada? Antes que todo, pues agradecerle. Eh, es un gran espacio, muchas gracias a usted, porque siempre es bueno que nos conozcan, ¿no? que nos escuchen, que sepamos quiénes somos o de dónde venimos. Eh, estoy pues muy complacida de, de conocerlo, eh, me ha agradado muchísimo usted y, y también todo todo su equipo que Gracias. lo acompaña, todos muy Gracias. generosos y afables. Estoy muy agradecido. Espero que la audiencia se haya pues entretenido, deleitado, pues lo que sea con nosotros en esta Gracias. conversación tan larga que tuvimos, sí. que hayan tenido la paciencia de seguirnos escuchando. ¿Cuánto fue no hoy? ¿Y, 400, 000, 000, y no, y horas? ¿Hace y medio? Okay, sí, sí bastante, Casi ¿no? Tres, sí. Y no me tengo que pasar de tres porque si me paso de tres en Spotify ya no me lo. Ah, perfecto. Eh, pero bueno, si pues usted se me... no más. no no estamos bien porque estamos todavía dentro del tiempo, pues. Sí, sí, sí. así pues que estoy... pues, tiene, tiene tiempo para despedirse <laughs> no, como pues Dios estoy manda. Estoy muy muy contenta, muy agradecida. Eh, venía un poco nerviosa, pues, porque no lo conocía y y también es la primera vez creo que participo en una, en una entrevista así, Natural, tan es una plática. No hubo nunca este ningún condicionamiento claro. de, de nada. Eh, fue muy muy, muy franca eh, y muy generoso usted con, con su tiempo. Gracias. Y para la población pues agradecerles, ¿no? Agradecerles que, que estén ahí, que, que estén apoyándonos y que estén muy presentes en esta en este quehacer. Eh, político nuestro, que estén muy presentes para cuestionarnos también cuando acertamos, cuando no acertamos, que, que sigan auditándonos a nosotros en el Congreso de la República, pero también al Ejecutivo, que, que sean nuestros ojos y nuestros oídos allá afuera, a pesar de que es nuestra responsabilidad esto que nosotros hacemos y para lo que nos pagan muy bien, eh, ojalá que yo pueda seguirlos representando con, con esa dignidad que la gente merece. Y que espera de nosotros. Han vivido muchos años de, de muchas frustraciones. Y hay un escritor que yo he leído, que pues, también me encantaría regalarle en algún momento, que es Rob Riemen. Se llama y dice que las frustraciones conducen al resentimiento. Y el resentimiento conduce a la violencia. Sí. Y la violencia conduce a más violencia. Y eso es lo que tenemos que evitar quienes tenemos una cuota de poder evitar que hayan estos brotes de resentimiento, de frustración y de violencia ante este abandono que siente la población en un momento tan crítico de la historia de la humanidad, que es esta crisis sanitaria. Tenemos que responderles, tenemos que darles respuestas efectivas, para eso estamos nosotros, pero también necesitamos que desde afuera nos ayuden a ser más fuertes adentro. Somos muy poquitos los que estamos adentro. Queriendo lo correcto en el Congreso de la República, a eso me refiero, pero desde afuera esas voces, esa unión, esa presencia de la población guatemalteca es mucho más poderosa que cualquier diputado que hoy ostenta este, estos cargos que tenemos, que además son tan temporales, ¿no? Pasajeros. Y este país merece que nosotros trabajemos para poder disminuir no solamente esos niveles tan altos que tenemos. De inseguridad alimentaria, sino de desigualdad. Hay muchas injusticias sociales que vivimos en Guatemala y hay que acabar con ellas, pero merecen una mejor clase política desde las elecciones, ¿no? Hay que elegir mejor a nuestras autoridades, hay que pensar más, hay que reflexionar más, hay que cuestionar más, hay que ver más, hay que leer más, hay que estar muy presentes. Pero son tiempos que tenemos que tener de cambios y esos cambios. No los va a hacer una clase política eh, como la que tenemos ahora, ¿no? de la cual nosotros somos parte, Así es. sino la tiene que hacer un país entero. Y, y en esto es lo que tenemos que trabajar todos juntos, de construir país, todos, todos, y no como los meros discursos que hay que decir que hay que estar unidos, pero al tiempo dejamos sola a la población. ¿no? Hay que estar unidos, pero eh, en los hechos, no solamente en las palabras. Así que muchas gracias. Usted, y espero gracias, poder estar diputada. de nuevo con usted. Invíteme ahí a la, vac a, a la vacunación. A, claro. A, a las. A las. A los bacheos, esos que hacen. No, <risa> <risa> no tendría ni la fuerza para sostener sí, sí. una máquina. Pero... <laughs> sí, si que lo diga Eric. ¿eh? Se, se lo llevó la. <laughs> Estoy la, la... a las órdenes. Gracias, usted. diputada. De veras. Usted dice contento. que no tiene diputados en el Congreso, pues no. ya conoció dos. Sí, 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 estamos ya me muy conoció a mí. Nos sentimos representados por ustedes, de verdad, y sigan adelante, sigan luchando porque necesitamos que, que ustedes sigan peleando ahí porque nosotros pues nos tenemos que eh, de alguna manera aferrarnos a ustedes, así que pues echando punta. Muchas gracias. A usted gracias por haber venido y a todos ustedes que que han estado atentos a esta conexión, ya sabe que durante toda esta semana eh, va a poder ver usted todos los cortos de esta entrevista a través de los TikTok que vamos a estar subiendo, a través de YouTube, que también va a estar toda la, la transmisión, eh, a través de Facebook Live y Instagram y bueno, en fin, tantas cosas, tantas plataformas que, que están hoy a nuestro favor, porque gracias a Dios, pues con ello nos damos a conocer y damos a conocer este tipo de temas y esperamos pues eh, verlos este próximo sábado a las 7 de la noche con otro nuevo invitado para poder conocer eh, la persona detrás del, de ahí sí que del personaje que dios me los bendiga que dios me los guarde gracias diputada gracias muchas a gracias. todos, la producción este fue el octavo episodio de la primera temporada de neto el podcast dios me los bendiga muchas gracias <coughs>